Buenas soy novel. y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Dragon Ball, los años en que me convertí en vegeta, capítulo 157, al escuchar esto, Cuitra se desplomó en el suelo y tembló aún más. Si es solo un patrullero del tiempo y el espacio, está bien, pero si la otra parte es un maestro del nivel ángel real, no estará terminado. Verus se rió cuando vio a su Némesis. Los otros dioses de la destrucción miraron a Verus y luego a Cuitra. Los dioses de la destrucción sudaban fríamente, esta persona no sería realmente un maestro del reino de los ángeles, entonces Cuitra estaba acabado. Señor Cuitra, apúrate. Konik ayudó a Cuya a detenerse y dijo con una sonrisa: Tú eres el señor del dios de la destrucción del universo de todos los reyes, incluso si la otra parte es un patrullero del tiempo y el espacio del reino de los ángeles, no te preocupes. A lo largo de los años, Verus ha estado presionando la cabeza de Kutra, e incluso él ha sido ridiculizado por muchos hermanos, por lo que Conic no tiene una buena impresión del séptimo universo. Sí, sí, soy un subordinado del Orku Anuan, incluso si soy un oficial de patrulla del tiempo y el espacio del reino de los ángeles, y qué? Pensando así, Cuitra recuperó la confianza, se acercó a Vegeta y le dijo a la ligera: Deberías ser el nuevo maestro del reino de los ángeles, solo un paso en falso. No te preocupes, pero después de todo, la otra parte es un maestro del reino de los ángeles, y si no puedes pecar, es mejor no pecar. Después de eso, Cui se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la plaza, donde estaba sentado Sanucon. "Tío Vegeta, salva a mi papá." El rostro de Songuan estaba ansioso y tiró de la esquina de la ropa de Vegeta. Verus frunció el ceño, ¿cómo podía Vegeta ser indiferente? "Detener." Vegeta finalmente habló. "La temperatura en el reino celestial bajó repentinamente. Así es." Verus sonrió en secreto cuando vio esto. Accidentalmente ofendió a Bulma antes y casi muere. Con la gratificante personalidad de Vegeta, el ratón muerto no muere, sino que también tiene que quitarle la piel. Este caballero, este es mi negocio con Verus, por favor no interfiera. Kuitra se dio vuelta y dijo sin miedo. Kuitra, sé que tienes una enemistad con Lord Beerus. Vegeta se puso de pie y dijo a la ligera. Pero el tipo sentado en el suelo es de mi clan, te aconsejo que no lo hagas. Su voz era suave, pero sonaba amenazadora para los oídos de los dioses. Oh, también creo que es mejor que no te entrometas. El cuarto universo le sirve al ángel con it con una mirada gentil. Puedes probar. Las comisuras de la boca de Vegeta se curvaron ligeramente. Para ser honesto, tenía muchas ganas de hablar con el ángel. Anteriormente le pidió a Weiss que hablara con él, Weiss se negó y ahora puede que tenga una oportunidad. Él. El ángel sirviente del cuarto universo, Konik, vino a Cuitra y no dijo nada, pero sus acciones lo decían todo, esto era un asunto de ellos y del séptimo universo, y sería mejor que los demás lo dejaran en paz. Entonces. Weiss dejó a Beerus, se acercó a Konik y le dijo a la ligera, Konik, cuando todavía te preocupas por un pequeño en el reino de los dioses, realmente regresarás cuanto más vivas. La identidad de Vegeta solo la conocen él y Beerus, lo que realmente ofende a Konik, y será malo entonces. Jaja, Weiss, no he peleado contigo en mucho tiempo, o intentémoslo. La acción repentina de los dos ángeles hicieron que los dioses de la destrucción se sintieran inexplicables, porque estaban a punto de pelear. Konik, Weiss, ¿qué queréis hacer? Dame una parada. Kes resopló con frialdad. Una opresión sin nombre recorrió los cielos, y con y Wei soltaron un oscuro suspiro. Vegeta también se sorprendió por el poder de Kex, y miró de cerca a la pequeña figura. Su poder definitivamente superó la segunda capa del reino de los ángeles. Weiss y Cornick no se atrevieron a desobedecer la orden de la hermana mayor, y los dos se apresuraron a regresar detrás del dios de la destrucción. Kex dio un paso adelante, miró a Vegeta con atención y asintió: Este señor, lo adivinamos correctamente. Así es, de hecho soy el subordinado de Kuronoya. Vegeta miró a la pequeña Loli, que si tiene aproximadamente la misma altura que Kuronoya y su cara se siente un poco gorda de bebé, lo cual es muy lindo. Al escuchar las palabras de Vegeta, los dioses de la destrucción se quedaron sin aliento. Ese maestro cuyo poder irrumpió en el reino de los ángeles era en realidad él. No es de extrañar que pudiera convertirse en un patrullero del tiempo y el espacio. Kuitra, ven y discúlpate en serio si no quieres morir. Ked miró a Cuitra como una tonta, tu ángel realmente pensó que no había necesidad de preocuparse cuando dijo que no tenía que preocuparse. Es cierto que el poder del reino angelical de otra persona es falso. ¿Eh? Cuitra estaba atónita, no dijo Konit que no se preocupara. Esta es la señorita Kers, cierto, es inútil que este ratón muerto se disculpe, hay que hacer que su ángel se disculpe. Vegeta JR. Trunks le entregó a Gohan y le pidió que lo sostuviera. Parece que la farsa está a punto de terminar y aún no ha hablado con los ángeles, pero no puede dejar que la farsa termine. Vegeta comenzó a arquear el fuego y dijo: En cuanto a ese ratón muerto, si quieres vivir, tienes que hacerlo arrodillarse y hacer reverencias tres veces. Al escuchar esto, Verus a un lado asintió con satisfacción: sería genial ver ese ratón muerto feo. Buscas la muerte. Konik estaba enojado. Cuitra todavía quería venir y disculparse, pero su propio ángel apló y volvió a tener confianza. Chico, ¿de verdad crees que tu fuerza ha llegado al reino de los ángeles y serás invencible en el mundo? De rodillas o muere. Cortar. A Cuitra tampoco le importó la reacción de Vegeta, y instantáneamente desapareció de la vista de todos, y apareció un ángel en el séptimo universo, y no podía permitir que apareciera como un candidato a destructor. En cuanto a Vegeta, se sintió ofendido de todos modos, así que deja que Connit se encargue de ello. Tío Vegeta, salva a mi papá. El elder San Goan miró la figura desaparecida de Kuitra, sus ojos estaban desgarrados y un poder extremadamente aterrador brotó de su cuerpo. Se levantó una llama blanca y las plantas del reino celestial fueron sacudidas por el huracán que se desató, pero no se rompieron. Ninguno de los dioses de la destrucción se dio cuenta de esto y miraron a Sangoan de cerca. Este pequeño. El poder que estalló sanudo hizo que los dioses de la destrucción fruncieran el ceño, además de ese maestro del reino de los ángeles y experto en el reino de dios en el séptimo universo, había un pequeño tan aterrador con un talento tan aterrador. Los dioses de la destrucción voltearon a mirar a Verus nuevamente, ¿qué hizo este tipo? ¿Por qué aparecieron tantas personas fuertes en su universo? Míralo, lo creas o no, te daré una paliza. Verus cruzó las manos, sin querer ayudar a Sanudo con en absoluto. Adelante. Gohan, Kakaroto está bien. Vegeta sonrió, todo era de esperarse, y le dio unas palmaditas en el hombro a Son Gohan para que no tuviera de qué preocuparse. Prepárate para ensuciarte las manos con cuitra. De repente Cornit se paró frente a él y lo miró burlonamente. Lograste provocarme, todavía ves cómo murió tu gente. Lo es. Tendrás que arrodillarte más tarde o morirás. Las palabras de Vegeta fueron tan fuertes que alguien se atrevió a hacer que un ángel se arrodillara. Aunque los ángeles sintieron que Konik estaba muy equivocado, Konik era su pariente después de todo. Y Vegeta dijo esto para avergonzarlos. Tampoco detendrá el movimiento de Konik. De todos modos, Konoeis aquí definitivamente no permitirá que este patrullero del espacio-tiempo resulte herido. Sí, a los ojos de los ángeles, incluso si el poder de Vegeta se abre paso hacia en el reino de los ángeles, es imposible para el oponente de Konik. No olvides que los ángeles tienen todo tipo de reglas. Se puede decir que tratar con una persona que solo ha llegado al reino de los ángeles con fuerza es simple. Qué gran aliento me das la muerte. Konite agitó su bastón y todo el séptimo universo tembló. Una fuerza del tiempo golpeó a Vegeta. Y sin embargo, ¿qué pasa con la gente? Cuando Kernick volvió a mirar, Vegeta había desaparecido. Esta escena sorprendió a los ángeles, ¿cómo podría ser? El otro lado. Cuetra miró hacia atrás y se sintió aliviada al ver a Conita hacer un movimiento. Al ver que Verus y Weiss no reaccionaron, aunque fue un poco extraño, aún así mataron primero al maestro de la tercera capa del reino de Dios del séptimo universo. Levantó la mano y condensó una energía destructiva de color púrpura. Hubo un sonido de clic en el espacio. Vey muere. Cuitra se rió y la energía destructiva en su mano estaba lista para ser arrojada. El poder de destrucción es la energía exclusiva del dios de la destrucción, es una regla que, una vez golpeada, desaparecerá por completo del mundo. Morir. Entonces me das la muerte también. Vegeta no supo cuando apareció junto a Cuitra, y su puño duro aterrizó en el abdomen de Cuitra. El espacio circundante tembló violentamente. Vi que los ojos de Cuitra estaban inyectados en sangre, y toda la persona estaba como un camarón cocido, acurrucados. Un dolor sin fin viaja por los nervios hasta el cerebro de Cuitra, y el dolor es insoportable. Vegeta extendió sus dedos y agarró hacia adelante, pellizcando el cuello del Cuitra volador. ¿Cómo, cómo puede ser? Cuitra escupió sangre, cuando apareció este tipo frente a ti. En el otro lado, los ángeles habían estado atónitos durante mucho tiempo. A diferencia del reino de Dios, que tiene cinco capas, el reino de los ángeles tiene solo tres capas. Pero cada espacio es un mundo de diferencia. Y Konig, como veis, está en la segunda capa del reino ángel. En este nivel, conic ni siquiera mantuvo al recién ascendido maestro del reino ángel en el séptimo universo. Verus y Wes habían estado mentalmente preparados para sabían que el rey Shino sería atrapado, pero no esperaban que Vegeta se librara del ataque de Konig tan fácilmente. Verus y Wes se miraron y vieron la felicidad en sus ojos, se alegraron de no haber elegido pelear con Vegeta hace un mes. Yo, no lo creo, pu, dame, muere. A Cuitra le pellizcaron el cuello con tanta fuerza, que no pudo deshacerse de él y su rostro se puso lívido. La energía destructiva que iba a ser arrojada a san Kong fue lanzada por él hacia Vegeta frente a él. Sin embargo, la energía destructiva voló frente a los ojos de Vegeta, pero se detuvo. Si la amplías 10.000 veces con una lupa, verás que esta energía destructiva se cubre con una capa de luz plateada y se desintegra. Esta escena, una vez más, sorprendió a todos los ángeles. Poder del espacio-tiempo. ¿Qué soltó? Es el poder del tiempo y el espacio, es cierto. ¿No es esta persona un patrullero del tiempo y el espacio? ¿Por qué tiene poderes del espacio-tiempo? Los dioses de la destrucción tragaron. No es de extrañar que los dioses de la destrucción estén tan conmocionados, debes saber que la única persona en el mundo que tiene el, el poder del tiempo y el espacio es el dios rey del tiempo. Otros patrulleros del espacio-tiempo pueden viajar a través del tiempo y el espacio gracias al anillo espacio-temporal dado por el dios rey del tiempo. Lo mismo ocurre con los dioses reyes del reino que pueden viajar. A través del tiempo y el espacio. En realidad tiene poderes espacio-temporales, ¿ves? ¿Quién es? Konik de repente tuvo miedo y se giró para mirar a Weiss, pero Weiss solo lo miró y no tuvo otra reacción. Eres muy arrogante ahora. Has descubierto cómo moriste? Aquí, el cabello de Vegeta se volvió carmesí, entró en el estado de Super Dios y los movimientos de sus manos se volvieron cada vez más contundentes. Cuitra fue golpeado por un puñetazo y se quedó sin palabras. De hecho, se arrepintió, lamentando haber ido en contra del maestro del Reino Ángel. Pero, ¿quién hubiera pensado que un chico recién ascendido del reino ángel sería capaz de deshacerse del ataque de Konik? Pon, pásame. Con todas sus fuerzas, Kitra luchó por pronunciar una frase y sintió que se le podía romper el cuello en cualquier momento. Deja que tus ángeles sirvientes vengan y se arrodillen, y te perdonaré la vida. Vegeta miró a Konik y se burló, estás haciendo demasiadas trampas. Konig temblaba de ira, quería hacer un movimiento, pero debido al poder espacio-temporal de la otra parte y las restricciones que le imponían las reglas del universo, era realmente difícil hacer un movimiento. Demasiado engaño. Querías hacerme algo ahora mismo. HMPH, también me das la muerte. Desde que Vegeta dominó el poder del tiempo y el espacio, ya no le tenía miedo a nadie. Aviones. El vasto poder del tiempo y el espacio era como una marea, cubriendo todo el reino celestial. Brillo plateado, lleno de reflejos. Gohan, Little Trunks, Tenjin y San Uukong fueron envueltos en una fuerza espacio-temporal y varias personas desaparecieron de este espacio-tiempo en un instante. En el momento en que varias personas desaparecieron, el brillo plateado en el reino celestial formó instantáneamente una espada gigante del espacio-tiempo de 100 metros de largo, apuntando a Konik. Vegeta, no pierdas el tiempo. Wes se sorprendió por el movimiento de Vegeta, y sintió la amenaza de muerte por el movimiento de Vegeta. Vegeta realmente no querría matar a Konik, ¿verdad? De ninguna manera. Konik no puede morir. No importa si Kipra muere. Konik no puede morir. Es bueno que el reishi esté creciendo demasiado rápido, pero ahora Wes no tiene el corazón para pensar tanto y quiere detener a Vegeta. Wes agitó su bastón. Deténme. A excepción de Kers, los otros ángeles sirvientes estallaron con un poder devastador y todos querían detener a Vegeta. Auge. El poder del tiempo y el espacio estalló en los ángeles, y el dios de la destrucción en el costado había estado asustado durante mucho tiempo. No es esa la razón por la que vino al séptimo universo para buscar el surgimiento de los maestros del reino de los ángeles y el reino divino. Porque de repente empezó a pelear. Verus también quedó atónito por esta escena. Vegeta, este niño no debería ser tan feroz. Los once ángeles ejercieron su poder juntos. El poder del tiempo y el poder del espacio lo llenaron, y todo el vacío del reino celestial quedó aprisionado. Y los dioses de la destrucción no pudieron moverse en un instante. Konik estaba al frente y, a excepción de Kes, los otros ángeles estaban detrás de Konik, mirando de cerca a Vegeta en el lado opuesto. Todo el espacio fue aprisionado y la coerción interminable del reino de los ángeles se llenó con él. Tiene mucha importancia. Vegeta pellizcó el cuello de Kutra y sintió el poder de los once ángeles, y su cuero cabelludo se entumeció. Está bien lidiar con un ángel, pero hay once ángeles en el campo, y cada ángel es más fuerte que él mismo. Sin embargo, mi fuerza no es buena, pero tengo el poder del tiempo y el espacio. Solo estoy tratando de atraparme. De ninguna manera. Vegeta se burló, y el poder del tiempo y el espacio surgió a través de él. Aviones. El poder del tiempo y el espacio es como una langosta en tránsito, devorando lentamente el poder del tiempo y el espacio que aprisiona al ángel. En el espacio. El espacio celeste se revitaliza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podrá romper el encierro de nuestros once hermanos y hermanas? Weiss, ¿quién es? ¿Cómo lo hizo? Ante las preguntas de los ángeles, Weiss lo ignoró y gritó fuerte. Vegeta, no pierdas el tiempo, Conic no puede morir. No puedes morir. Vegeta en el lado opuesto miró fríamente a la figura frente a Los Ángeles y luego arrojó la cuetra en su mano como un ratón muerto a un lado. Dámelo. Lo que se congeló fue que él el espacio se activó y Vegeta se elevó en el aire, empujó con ambas manos y la espada gigante del espacio-tiempo condensado estalló con una luz deslumbrante, perforando hacia Konik. Ay. Viaja a través del tiempo. El siguiente momento apareció frente a Konik. Bobo por otro lado, finalmente tuvo cambios de humor, asintió levemente, el poder actual del tiempo y el espacio de Vegeta está a punto de alcanzar el nivel de Kuronoya, pero su propio reino es solo el reino de los dioses, y su poder es solo la primera capa del ángel. Reino, es mucho peor. Ten cuidado. Kornik, huye. Gritaron los ángeles. Los dioses de la destrucción estaban todos atónitos, ¿cuál es el origen de este tipo, que puede luchar contra 11 ángeles? Maldita sea, déjame escapa, ni siquiera lo pienses. Conic cerró los ojos y luego los abrió bruscamente, y el poder del reino del ángel formó una hoja afilada, abriendo una grieta en el espacio frente a él. La espada gigante atacante del espacio-tiempo penetró repentinamente en otro espacio dimensional, y Conic tomó este movimiento. Todos los ángeles dieron un suspiro de alivio y el golpe de ahora contenía el poder del tiempo y el espacio. El poder del tiempo y el espacio es diferente del poder del tiempo y el espacio. El poder del tiempo y el espacio no es tanto una fuerza causal y el golpe de Vegeta, como si pudiera cortar la causa y el efecto, es muy aterrador. Ja ja ja. Tratas de matarme. Todavía eres demasiado tierno. Un brillo plateado apareció en el cuerpo de Konik, entró en el reino de la libertad y desapareció instantáneamente en el reino celestial. Conik, esto va en busca de venganza. Sin embargo, Conic, cuidado. Gritó Kes, ten cuidado con la espalda. Conic, que estaba atacando a Vegeta, giró la cabeza y sus pupilas se encogieron bruscamente. La espada gigante del espacio-tiempo que desaparecía no sabía cuándo apareció detrás de él. No, Conic está desesperado. Cuando los dioses de la destrucción vieron esta escena, se quedaron incrédulos, todos quedaron en shock, hay mortales en el mundo que pueden derrotar a los ángeles. Sin embargo, justo cuando Konik está a punto de ser golpeado por el espacio, de Vegeta. Sword. Basta por mí. Que si ya no ocultó su poder, y el poder de la tercera capa del reino de los ángeles estalló violentamente, extiende la mano y agarra el vacío. Una enorme mano de Jade apareció de la nada. El espacio circundante se distorsiona instantáneamente. La espada gigante del espacio-tiempo fue atrapada, Clic y echa añicos. Punto punto punto. Vegeta observó cómo la espada gigante del espacio-tiempo, que estaba controlada por él mismo, se hacía anicos y se tragaba el poder de Tess. Jaja, jaja En el aire, Konit jadeó por aire. Afortunadamente, su hermana mayor hizo un movimiento, de lo contrario, habría muerto. ¿Quién eres? Ket se paró frente a Konit y miró a Vegeta. Un grupo de ángeles se reunió alrededor y Weiss lo siguió, pero su rostro estaba muy ansioso, y los ángeles no querrían seguir juzgando a Vegeta. Entonces las cosas serán irreparables. Vegeta se cernió sobre él y dijo con una sonrisa: Solo soy un patrullero del espacio-tiempo. Su poder del tiempo y el espacio en realidad fue aplastado por la mano de Kez, lo cual es un poco aterrador. Punto, punto, punto. Las dos pequeñas cejas de que se juntaron, ¿quién le creyó cuando dijo esto? Vegeta luchó con un grupo de ángeles, probablemente conociendo su fuerza actual, y agitó su mano. Este es el rencor entre Verus y Kitra, ya que se ha peleado, no hay necesidad de que Konik se disculpe conmigo, que así sea. Originalmente, no. Quería matar a Konik, solo quería ver cuán poderoso era su poder temporal y espacial. De ninguna manera, ¿quién dejó que Waze no peleara con él? Cierto. Waze tiene la culpa de todo. Vegeta miró a Kitra. No quería matar a Konik, pero, para la rata muerta en el suelo, Vegeta realmente quería matarlo. Vegeta, olvídalo. En ese momento, Verus en el suelo finalmente reaccionó de su estado de shock y dijo apresuradamente: ¿Estás seguro? De acuerdo. Verus tiene una pelea con la rata muerta, pero después de todo, la otra parte es la destructora del universo. Una vez que este tipo de deidad muera, si no hay un nuevo dios de la destrucción que herede el trono, tendrá consecuencias irreversibles para el universo. Al escuchar las palabras de Verus, Vegeta frunció el ceño, pero aún así le dio a Verus una cara delgada y dejó de moverse. La conversación entre los dos silenció a los dioses de la destrucción junto a ellos, y los patrulleros realmente querían matar a Cuitra en ese momento. Después de terminar el asunto, Vegeta extendió la mano y lo agarró. Apareció una grieta espacio-temporal en el cielo y Son Gohan y los demás fueron teletransportados de regreso. Los ángeles y dioses de la destrucción quedaron una vez más atónitos ante esta escena. Sigue siendo esto algo que puede hacer un patrullero del espacio-tiempo, haciendo caso omiso de las expresiones de los dioses. Vegeta aterrizó en el suelo y Son Gohan rápidamente corrió para ver a Son Goku en el centro de la plaza. Debido a que San Wukong estaba protegido por Vegeta y no resultó herido, San Wuan se sintió aliviado de inmediato. Vegeta sacó una sombrilla, una silla de playa, jugó del espacio de otra dimensión, estaba acostado en una silla de playa con el pequeño Trunks en sus brazos. Tío Vegeta, ¿qué tan fuerte eres ahora? San regresó con Vegeta y le preguntó: Jaja, tu padre estalló con toda su fuerza y estaba en el poder de la tercera capa del reino de los dioses, y yo, adivina. San Gohan. Punto punto punto. Vegeta le estaba dando a songo el nivel de poder del universo, y en el otro lado, todos los ángeles estaban reunidos. El ángel del sexto universo, Bardos, miró a Konik y le preguntó: ¿Estás bien? El ángel del cuarto universo, Konik, pareció un poco avergonzado, apretó los dientes y dijo: Casi muere. Afortunadamente, la hermana mayor hizo un movimiento. Hermana mayor, ¿quieres vengarme? Konik no pudo tragar el aliento y miró a Kirsch. Weiss resopló con frialdad. Konik, ¿quieres morir? No te has despertado de la pelea hace un momento. El poder de Vegeta ha aumentado demasiado exageradamente, y solo tenía el poder de la quinta capa del reino divino cuando luchó contra Verus en el reino dios rey del reino hace unos meses. Ahora ha sido ascendido directamente al reino de los ángeles. Eso no es nada. Si tan solo la fuerza alcanzara el reino angelical, no importa qué ángel presente, abusaría de él la voluntad. El punto es que Vegeta también posee misteriosos poderes de espacio-tiempo. Al final. El primer ángel cósmico avamo resopló con frialdad. Este patrullero del tiempo y el espacio se atreve a ser tan presuntuoso que tiene que darle algunas lecciones. Los otros ángeles estuvieron de acuerdo, después de todo, Konik era su pariente, Konik estaba en desgracia y sus rostros no eran atractivos. Weiss estuvo impotente por un tiempo, todos tenían que seguir moviéndose. Entonces, bueno, que si era pequeño, pero su voz estaba llena de majestad, y preguntó: La venganza es imposible, después de todo, la otra parte es la persona del rey Dios del tiempo, Weiss. ¿Cuál es el origen de ese patrullero del tiempo y el espacio? Weiss exhaló un suspiro de alivio y dijo: Su nombre es Vegeta y pertenece al clan Saiyan. La hermana mayor habló, presumiblemente los otros hermanos y hermanas no se atrevieron a no escuchar. Clan Saiyan. Que si entrecerró los ojos, de repente recordó algo y dijo: Amos, si. Waze asintió, Sí, pertenecen a la misma raza que Amosi. El segundo ángel cósmico Saba dijo: Wais, ¿no está en declive la familia Saiyajin? Está realmente en declive, pero esta generación de Saiyajin no lo sabe. Lo que está pasando y está comenzando a aumentar de nuevo. Weiss no reveló la verdadera identidad de Vegeta y dijo: Hace algún tiempo, el señor dios del rey del reino del tiempo vio el talento de Vegeta y lo aceptó como un patrullero del espacio-tiempo, que si negó con la cabeza. No, este Saiyajin todavía tendrá el mismo poder del tiempo y el espacio que el rey dios del tiempo, y el rey dios del tiempo definitivamente no solo querrá que se convierta en un patrullero del espacio-tiempo. Después de una pausa, dijo, es muy probable que Vegeta quiera convertirse en el dios rey del reino del tiempo alterno. Weiss miró a Kirt, pero no esperaba que la hermana mayor hubiera adivinado esta capa, pero aún así adivinó mal. Bardos miró a Koniki y dijo, Conic, si ese tipo es realmente el dios rey del reino del tiempo alterno, no es algo con lo que puedas lidiar. Olvídalo, pues también es por tu bien, no te enojes con Weiss. En el futuro. Si no fuera por las reglas del universo que me restringen, no habría perdido. Conic frunció los labios y dijo débilmente. Se moría por salvar las apariencias y los otros ángeles no pudieron evitar sonreír y sabían que Conic tenía miedo. El otro lado, los dioses de la destrucción también se reunieron. Verus miró a Kuitra y tarareó, rata muerta, todos los días en mi contra, ahora tengo miedo. HMPH. Kuitra se recuperó y el golpe de Vegeta casi lo aniquila. El poder del reino de los ángeles es aterrador. Como todos saben, HMPH, si no hubiera dejado que Vegeta te dejara ir, te habría sido. Kutra punto, punto, punto. apretó los dientes, incapaz de refutar. Al final, la patrulla aérea quería matarlo y si Verus no hubiera hablado, podría haber muerto hace mucho tiempo. Pensando en esto, Cuitra tenía muchos menos prejuicios contra Verus. Ahora, los otros dioses de la destrucción miraron a Verus con muchas miradas diferentes. La razón principal es que el índice promedio humano del séptimo universo siempre ha sido muy bajo, además, Verus es vago y no le gusta administrar el universo, y piensan que el séptimo universo pronto será borrado por todo el rey. ¿Quién hubiera pensado que ahora había un candidato a existencia a nivel de dios de la destrucción y otro patrullero de tiempo y espacio a nivel de reino ángel? Es increíble. Xiangpa dio un paso adelante, rodeó el cuello de Verus con su brazo y dijo falsamente. Hermano, ¿por qué de repente tienes tantos maestros en tu universo? Los dioses de la destrucción como Mimeide, Rumsei y Kim abusaron el oído. Ahora que el séptimo universo de repente tiene un maestro así, debe haber alguna manera. Si conocieran el método específico, entonces el índice humano promedio de su universo, definitivamente sería ser mucho más alto, para que no tuvieran miedo de ser borrados por todo el rey. ¿Quién es tu hermano? Verus empujó al gordo cerdo elefante con una mirada de disgusto. A Elepantpa no le importaba el de Verus. Acciones en lo más mínimo, y lo pegó de nuevo, escuchemos. La persona que iba a buscarme hace un momento, ¿por qué no me ayudaste? No me hables, tú y yo no somos hermanos. Cuitra punto punto, 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 punto punto En el séptimo universo de repente aparecieron maestros como Vegeta y Sanucon y los dioses de la destrucción tenían mucha curiosidad, pero Verus no lo dijo, y estaban indefenso. Empujar a Beerus con las manos. Esto también es extremadamente irreal. Saber que Verus es el único que puede seleccionar a todos sus dioses de destrucción, ¿cómo puede esto perseguirlo? Además, hay un maestro que puede luchar contra la existencia de ángeles en el séptimo universo, y otros definitivamente se volverán hacia Verus, lo que es aún más imposible perseguir a Verus. Conit se acercó. Lord Quitra se encuentra bien. Quitra vio venir a su ángel sirviente y rápidamente dijo: Estoy bien, ese tipo. Konit sacudió la cabeza. Kuitra de repente se congeló. Parece que la patrulla del tiempo y el espacio no es pequeña, ni siquiera Konik puede hacerle nada. Konik miró a Verus nuevamente y dijo inexpresivamente: "Lord Verus, su universo es realmente asombroso. Hay un patrullero del tiempo y el espacio, otro dios de la destrucción alternativo y ese pequeño con gran talento. Parece que el séptimo universo no tendrá preocuparme por ser destruido por Lord Wan en el futuro". Verus no tuvo miedo y se rió. "Jaja, yo también lo creo." cortar. Los dioses de la destrucción resoplaron con frialdad, aunque menospreciaban a Beerus, de hecho, envidiaban a Beerus hasta la muerte. Lord Kim, casi vamos a regresar. Reyes, nos vamos. Vinieron los otros ángeles. Muy pronto, los dioses de la destrucción quedaron atónitos. Hemos descubierto la identidad de la potencia del séptimo universo, vámonos. De hecho, los ángeles vinieron aquí para descubrir las identidades de Vegeta y el rey Mono. En cuanto al conflicto de Konek con Vegeta, fue solo un rencor personal entre Kutra y el séptimo universo. Konet quería que Kesi lo ayudara a vengarse, pero la otra parte era una persona del rey dios del tiempo, y otros también tendrían el poder del tiempo y el espacio. De esta manera, es muy probable que la otra parte sea el candidato dios rey del reino del tiempo seleccionado por Kuronoya. Ya sea en términos de identidad o fuerza, Vegeta ya estaba en pie de igualdad con estos ángeles, y Kornik solo pudo olvidar la vergüenza que acababa de recibir. Después de un episodio, llega el momento de abandonar el séptimo universo. ¿Sí? Los ángeles se convirtieron en una colorida corriente de luz con los dioses de la destrucción y de repente desaparecieron del reino celestial. Justo un segundo antes de que los dioses se fueran, Ked miró pensativamente a Vegeta y luego a Bobo junto a los dioses. Después de que los dioses y los espíritus se hayan ido, la calma regresó al reino celestial. A la sombra, Vegeta yacía en una silla de playa. Son Gohan preguntó. Tío Vegeta, ¿a dónde nos enviaste hace un momento? Vegeta sonrió y dijo. Es solo para teletransportarte a otro tiempo y espacio para que no sufras daño. San Gohan se sorprendió. ¿Qué otro tiempo y espacio? Es un espacio-tiempo similar al futuro Trunks, entendido. San... Gohan estaba estupefacto, no esperaba que su tío Vegeta pudiera permitir que una persona viajara a otro tiempo y espacio a voluntad, lo cual también era demasiado aterrador. Los dioses también quedaron conmocionados y atónitos por los medios de Vegeta, y cuando volvió en sí, dijo con palpitaciones: Es terrible, estos dioses son demasiado terribles, es bueno que Vegeta nos haya enviado lejos, de lo contrario, todos tendrían que hacerlo. Ve a ver al rey del Hades. ¿Ves a Hades? Vegeta sonrió, si dejas que el poder del ángel te golpee, tal vez ni siquiera tengas la oportunidad de ver a Hades. Por supuesto, Vegeta no les dijo esto, se burló del pequeño Trunks en sus brazos y dijo con una sonrisa. ¿De qué tienes miedo? ¿No está Lord Beerus, para que no permita que otras personas en el universo te intimiden? Jeje, con tu chico aquí, ¿dónde tengo que hacerlo? Beerus se rió y regañó en su corazón, pero dijo en su boca. Vegeta tiene razón, ¿cómo puedo dejar que otros universos intimiden a la gente en mi universo? Si tal cosa sucede, entonces todavía tengo cara para perder el tiempo en el universo de todo el rey. La mirada exuberante de Verus hizo que las comisuras de la boca de Vegeta se contrajeran ligeramente. Alabado sea, todavía jadeas. Ejen, porque solo vi que Lord Vegeta lo hizo. Weiss se tapó la boca y se rió disimuladamente. Weiss, no me derribes. La forma en que se llevaban el par de amos y sirvientes hizo reír a Son Gohan y Vegeta. Después de retosar por un rato, Weiss enderezó su rostro y dijo. Por cierto, señor Vegeta, ¿realmente querías matar a Konika hace un momento? No, solo quiero hablar con ustedes, ángeles. Vegeta se levantó de la silla de playa. El tono de Vegeta era plano, pero Weiss y Verus podían escuchar la fría intención asesina, y los dos no pudieron evitar temblar. Y Juan, cuando escuchó las palabras de Vegeta, su corazón se calentó. El dios se apresuró a regresar al templo, porque descubrió que no podía escuchar las palabras aquí, y Bobo siguió al dios y se fue de aquí. Weiss apartó la mirada de Bobo y luego sonrió con amargura. Señor Vegeta, Konig realmente no puede morir. Verus también habló. Vegeta, Weiss tiene razón, no importa si Kipra muere, pero Konik no puede morir. Cuando Son Gohan escuchó esto, frunció el ceño, queriendo matar a su padre, porque Konik no puede morir. Vegeta desvió su mirada hacia Weiss y dijo pensativamente: Es porque es tu pariente. ¿Konik es pariente de Weiss? Los ojos de Son Gohan se abrieron como platos. No es de extrañar que Sangwan sea tan extraño, el hecho de que los doce ángeles sean hijos del gran sacerdote no es algo que cualquier mortal pueda saber. Así que es normal que Sangwan no lo sabe. Vez sacudió la cabeza, esa es una. De las razones, y la otra razón, Verus respondió. La otra razón es porque el ángel está relacionado con el sello de Mechicapura. Mechicapra, ¿quién es de nuevo? Cuanto más escuchaba Sangwan, más confundido se sentía. ¿Qué? Vegeta frunció el ceño. Se dice que entiende que Mechikapra está sellado en el abismo del tiempo, y en cuanto a dónde está el abismo. El tiempo es, Vegeta no lo sabe por el momento. En aquel entonces, Lord Salama, Lord Quanon y Lord Amos y hicieron todo lo posible para ir a Mechicapura. Pero si queremos matar a Mechicapura, no podemos hacerlo. Así que pensamos en el método de sellado. Para sellarme Chicapura se utiliza el pergamino del tiempo y las reglas cósmicas, y mi padre es la encarnación de las reglas cósmicas, y nuestros dos hermanos y hermanas pertenecen naturalmente a las reglas cósmicas. Sí, uno si uno de nosotros muere, el sello se romperá por completo. Wes le dio la espalda y miró al cielo, con la voz llena de exclamaciones. Sí, Wes tiene razón. Verus no pudo evitar temblar cuando recordó la batalla anterior. Ese nivel de batalla no era en absoluto algo en lo que estos dioses de la destrucción pudieran participar. Tío Vegeta, ¿quién es Mechikapura? Son Gohan tiró de la esquina de la ropa de Vegeta y preguntó. Lo descubrirás más tarde. Vegeta sostuvo al pequeño Trunks, extendió una mano y tocó la cabecita de Son Gohan. Son Gohan se preguntó: de hecho, Vegeta también tenía muchos puntos confusos. Tan pronto como viajó al mundo de Dragon Ball. No fue hasta que Bobo le contó sobre los secretos del mundo de Dragon Ball que Vegeta supo por qué Bobo hizo lo que hizo. Bobo vio la sombra del rey del tiempo en él y la sombra de Amos y en el rey mono. Sin embargo, acerca de Mechikabra, estaba tan confundido como Son Gohan. Tiene demasiados detalles para saberlos. Por ejemplo, ¿dónde está el reino del demonio oscuro? ¿Dónde está el abismo del tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que Mechikabra rompiera el sello, etc.? Vegeta no sabía nada de esto, solo sabía que necesitaba seguir cultivándose para poder derrotar a Mechicapura en el futuro. Está bien, lo sé, mientras Konik no se meta más conmigo, yo no bromearé. Vegeta sabía lo que Weiss quería decir con estas palabras, así que asintió. Eso es bueno. Weiss exhaló un suspiro de alivio. Verus también sonrió: si Conic realmente muriera, Mechicapura definitivamente rompería el sello. Está bien, está bien. Sin embargo, pensé que Vegeta había crecido hasta el punto de que podía resistir a 11 ángeles con una sola persona. Eso es una exageración. Vegeta, ¿cuál es tu nivel de fuerza ahora? Verus no pudo evitar preguntar. Son agusó el oído, su tío Vegeta era tan malo que seguía haciéndolo adivinar. Vegeta miró a Verus y aún así dijo su nivel de poder. Mi poder acaba de llegar a la primera capa del reino de los ángeles. Por supuesto, solo habló de la fuerza individual, no de su propio poder del tiempo y el espacio. Al escuchar esto, Verus y Waze no pudieron evitar poner los ojos en blanco. ¿Quién no sabe que has atravesado el reino de los ángeles? En cuanto a la primera capa del reino de los ángeles, es fácil de adivinar. Si hubieras usado fuerza pura contra los ángeles, habrían sido golpeados hace mucho tiempo. Por supuesto, Verus solo se quejó en secreto y no volvió a preguntar. Una niña afuera del palacio del rey. Ella sostenía un bastón mágico, descendió aquí. ¿Estás aquí por algo? El gran sacerdote salió del palacio. Padre, vine aquí para preguntar: ¿Sabes acerca de la patrulla del tiempo y el espacio? La niña no es otra que Kers, quien se llevó a Runsei de regreso al décimo universo y vino aquí solo. El gran sacerdote frunció el ceño y dijo: Kuronoya recibió dos patrulleros del espacio-tiempo hace algún tiempo, ¿hay algún problema? Padre, mira si agitó su pequeña mano y de repente apareció una imagen. Apareció en el aire. La imagen proyecta lo que sucedió después de que los ángeles vinieron a la Tierra. con comprende la tercera capa del estado etéreo en el centro del cuadrado. Vegeta casi mata a Connie. Vegeta luchó solo contra once ángeles. El gran sacerdote ignoró el hecho de que Connie casi muere, y al ver el poder que Vegeta estalló, no pudo evitar decir, el poder del tiempo y el espacio. Sí, este patrullero del espacio-tiempo en realidad tiene el poder de espacio-tiempo. si pensó pensativamente y continuó. Si cuentas a este tipo, entonces las personas en el mundo que tendrán este tipo de poder se han convertido en tres. Las tres personas no lo dijeron, pero el gran sacerdote, naturalmente, sabía quiénes eran estas tres personas. Eran Kuronoya y Machikapura, y ahora Vegeta. Padre, este tipo. Dijo que es esperar. El gran sacerdote levantó la mano e interrumpió su discurso. ¿Qué ocurre? Que si estaba desconcertada, giró la cabeza para mirar al gran sacerdote y vio al gran sacerdote mirando la imagen proyectada. Una figura oscura se proyecta en la pantalla. El gran sacerdote sonrió. En realidad está aquí. ¿Qué si se preguntó? Padre, ¿quién es él? De hecho, además de la extraña apariencia de Vegeta, esta figura oscura también la desconcertaba. Porque justo ahora en la batalla del reino celestial, Vegeta teletransportó a Sanguan y los demás a otro tiempo y espacio paralelos, pero no protegió esta cabeza de carbón negro. Pero en la batalla del reino de los ángeles, esta cabeza de carbón negro no se vio afectada en absoluto. Eso es raro. El gran sacerdote dio dos pasos hacia adelante y un rastro de recuerdo brilló en sus ojos. ¿Recuerdas esa batalla? Que si miró la espalda de su padre ella sintió, recuerda. ¿Cómo no recordar esa batalla? Mechikapura quiere destruir por completo todo el universo rey, y esta destrucción se refiere no solo al espacio-tiempo principal, sino también a todo el espacio-tiempo paralelo. Una vez que todo el espacio-tiempo paralelo sea completamente, destruido el mundo de Dragon Ball volverá al caos. El caos no tiene tiempo ni espacio. Y el avance del reino del dios verdadero es devolver el yo de todas las líneas de tiempo a uno. En el caos, no existe el tiempo. Es por eso que Mechikappa quiere desesperadamente destruir el universo de todos los reyes. En esa batalla, no digas que el dios de la destrucción no puede intervenir en la batalla, incluso nuestro reino de los ángeles no puede evitarlo. Kesi sacudió su cabeza y sonrió amargamente y volvió a preguntar, "Padre, ¿por qué hablaste de esa batalla? ¿Tiene esto y esa cabeza de carbón negro algo que ver con eso?" Bobo, que estaba lejos en el templo de la Tierra, estornudó, levantó su cabeza y pensativamente carbón negro. Al escuchar las palabras de su hija mayor, las comisuras de la boca del gran sacerdote se torcieron levemente, si Bobo lo escuchara, no sé qué tipo de reacción sería. Como todo el mundo sabe, Bobo fue llamado así por una niña hace más de 10 años. ¿Recuerdas al señor Salama? El gran sacerdote volvió la cabeza y preguntó, ¿qué si se quedó atónita y dijo estupefacta? Padre, dijiste ese dragón dorado. Tu chica. El gran sacerdote sonrió. Dame un poco de cortesía. Si Lord Salama sabe que dijiste que él es una cabeza de carbón negro y ese dragón divino dorado, esperarás a que te limpien. Que si tembló violentamente y tragó? Padre, beso. Señor, dijiste este negro, va. Dices que es Lord Salama. Después de esa guerra, Salama desapareció y nadie sabía dónde estaba. En cuanto a que es, ella nunca había visto la forma humana de Salama. De hecho, aparte de Woleg, Kuronoya y el sumo sacerdote, nadie en el mundo sabe cómo es la forma humana de Salama. Por lo tanto, Ket y el dios angelical de la destrucción serán indiferentes cuando vean a Bobo. ¿Sí? El gran sacerdote asintió. Punto punto punto. Que se puso en cuclillas en el suelo, con la boca seguí diciendo que se acabó, se acabó, parecía lamentable. El gran sacerdote estaba confundido por su hija mayor, bajó la cabeza y preguntó, ¿qué te pasa? Se acabó, se acabó, solo dije eso. El señor Salama es un carbón negro, el señor Salama no me matará. Gran sacerdote. Punto 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 esta. Chica es estúpida. Bueno, el señor Salama será muy tacaño, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy corriendo. Finalmente, Kex está lista para patear y correr, y dice que no puede dejar que Lord Salama sepa que dijo cosas malas sobre él. Sin embargo, antes de que Kex se fuera, el gran sacerdote le dijo que no difundiera la noticia. De Salama primero. Kex sintió: Salama había desaparecido durante tantos años, si la información de su aparición repentinamente no podía dispersarse, si la gente del reino del demonio oscuro lo supiera, entonces la tierra estaría inquieta. Que si conocía la gravedad del asunto, dado que el universo de todos los reyes había estado equilibrado durante tantos años, era mejor seguir manteniendo el equilibrio. Después de que Kesi se fue, el gran sacerdote permaneció en silencio en su lugar. La persona que hizo pensar al gran sacerdote no fue Bobo, sino Vegeta. El poder del tiempo y el espacio, interesante. El gran sacerdote pensó por un momento. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca y luego regresó al palacio de todo el rey. Templo celestial. Entre los dos altos árboles se encuentran varias sombrillas, en las que se colocan sillas de playa y mesas de comedor. Sobre la mesa, helados, fruta, postres. Varias personas se tumbaron en las sillas de playa y disfrutaron muchísimo. Gohan, ahora conoces el reino del poder por encima del reino de los dioses. Tío Vegeta, ya veo. San Gohan asintió, se sentó en la silla de playa, comió dos bocados de helado y de repente resopló. Cómodo. Después de que los dioses abandonan el reino celestial, Bess y Vegeta hablan sobre Mechikapura. Son Gohan no sabía quién era pura en absoluto, pero por el tono de Weiss, probablemente supuso que este tipo debería ser la crisis que enfrenta el futuro del universo. Más tarde, Vegeta le contó a Son Gohan sobre los niveles de poder del universo. San Juan ahora sabe cuál es el poder del reino de los dioses y cuál es el poder del reino de los ángeles. Por cierto, Weiss, ¿el poder de tu hermana mayor está en la tercera capa del reino de los ángeles? Preguntó Vegeta, inclinando la cabeza. Weiss sonrió y luego asintió. Sí, la fuerza de mi hermana mayor está en la tercera capa del reino de los ángeles. Vegeta guardó silencio y que si estaba realmente en la tercera capa del reino de los ángeles, era demasiado extraño que este nivel de poder podría afectar su poder del tiempo y el espacio. ¿Qué tan poderoso será el reino del Dios verdadero por encima del nivel angelical? Justo cuando Vegeta estaba pensando, la figura en el centro de la plaza del templo cambió un poco. Aviones. Un brillo plateado se elevó hacia el cielo. Sanucon estalló en una ola plateada de ki y el radio de 100 millas era como una olla de vapor dando vueltas constantemente. Este tipo. Verus se levantó abruptamente de su silla de playa, aturdido, y el helado en su mano cayó al suelo sin darse cuenta. Waze también se levantó y miró mortalmente a Sanucon. Sanguan se acercó a Vegeta, tragó saliva y dijo emocionado. Tío Vegeta, mi padre ha logrado abrirse paso. Vegeta se puso de pie. Agitó su mano derecha, usó el poder del tiempo y el espacio para aislar el reino celestial del mundo exterior y dijo a la ligera. No lo sé, pero es muy probable que tenga éxito. Sanguan recuerda que Vegeta dijo eso. Su padre estaba cultivando el estado etéreo. Y su padre estaba antes en la segunda capa del estado ateo, y si lograba abrirse paso, no alcanzaría el nivel de Vegeta? Cuanto más pensaba Son Juan en ello, más se emocionaba. ¿Cómo es que, cuánto tiempo ha pasado? Verus estaba estupefacto, solo ha pasado un mes desde la última competencia. El reino de la libertad pertenece a la habilidad divina de los ángeles, y este estado es difícil de captar incluso para el dios de la destrucción. Es increíble que Verus viniera a la Tierra y viera que dos personas habían dominado este estado. Weiss miró al templo y frunció el ceño. "Vegeta, hay un secreto del tiempo como tu patio trasero aquí." Vegeta sintió. "Sí, el templo celestial también tiene el mismo reino secreto del tiempo." Al escuchar a Vegeta decir esto, Verus y Wei se miraron y se sintieron aliviados. La razón principal es que la velocidad de cultivo de Sanurukom es demasiado exagerada, si el reino celestial también tiene el mismo reino secreto del tiempo, entonces está bien. Vegeta, el reino secreto del tiempo es obra del rey del tiempo, este templo, Wei suspiró dos veces, su tono lleno de significado. Verus también miró a Vegeta. Jaja. Ja! Miren rápido, Kakaroto se está moviendo. Vegeta no respondió. Vi que el aura plateada en el cuerpo de San Wukong se disparó rápidamente, y cuando abrió los ojos, el espacio tembló. Estaba inexpresivo y terriblemente tranquilo, como un asesino sin emociones. De repente, San Wukong se levantó lentamente, salió, e innumerables fantasmas destellaron en el reino celestial al instante. Se desencadenaron tornados interminables a gran velocidad y la vegetación en el reino celestial siguió balanceándose. Sin embargo, la dirección en la que se movió el rey mono fue el lado de Vegeta. Vegeta sonrió. Buen chico, acaba de abrirse paso y quería encontrarme para hacerlo, ¿verdad? Son Gohan se cubrió la cara, no esperaba que su padre simplemente se abriera paso y hablara con el tío Vegeta. Sería bueno si no conociera la verdadera fuerza de Vegeta, así todavía sintiera que su padre podría tener esperanzas de victoria. Pero su tío Vegeta es un hombre que puede cargar once ángeles. San Gohan ya no se atrevió a mirar la siguiente imagen. Chocar. Transfiguración. El rey mono apareció de repente frente a Vegeta, mirándose el uno al otro. ¡Jaja! Acabas de abrirte paso y pensaste que podrías pelear conmigo. Vegeta le entregó a Little trunk a Gohan y dio un paso adelante, su cuerpo lleno de la misma aura que Son Goku. Dos ardientes ondas de Ki se enfrentaron y el espacio resonó con una explosión de clic. Los campos magnéticos del cielo y la tierra ya estaban desordenados y volutas de arcos eléctricos saltaban. Waze junto a él rápidamente protegió a Songwan y Little Trunks. Cuando Beerus vio esto, también se entusiasmó un poco y no podía esperar para participar. Sin embargo, la otra parte estará ambas en el ámbito de la tranquilidad, si sube, será derrotado. Al pensarlo así, Biluston se quedó atónito, y cuanto más pensaba en ello, más se contenía, ahora todos son más poderosos que él, el dios de la destrucción, hay alguna razón celestial. Silvido. Silvido. Dos olas de aire seguían chocando. Ante el ridículo de Vegeta, Sanukon no reaccionó en absoluto y estaba terriblemente tranquilo. Auge. El aire estaba viciado. Sanukon instantáneamente se envolvió alrededor de Vegeta, apretó los puños y corrió hacia adelante. Estallido. Vegeta levantó su mano para bloquear, y la poderosa fuerza lo hizo volar hacia atrás, seguido por Son Goku. Innumerables fantasmas destellaron en el cielo, golpeando desde el cielo hasta el suelo. Los puños y las sombras se entrelazan y el viento sopla los movimientos de los dos son extremadamente naturales, como si no hubiera necesidad de reaccionar a través de los nervios del cerebro, solo por instinto para controlar el cuerpo. Camina sobre las nubes y fluye agua. Innumerables veces en un minuto, peleando y separándose, la velocidad es tan rápida que la gente común no puede captar las acciones de ambos lados a simple vista, solo el feroz sonido de colisión del cielo demuestra que la batalla continúa. Papá es tan fuerte. Song Gohan originalmente pensó que su padre perdería en un instante, pero pasó un minuto y Song Gohan todavía no perdió, lo que hizo que Song Gohan fuera increíble. Ways, mañana también cultivaré el reino de la libertad. Oh Lord Verus, ¿estás estimulado? Menos verbosidad. Jaja, de hecho, Lord Verus también está a punto de tener éxito en la cultivación, pero eres demasiado vago. La batalla en el cielo continuó, con explosiones devastadoras que estallaban con cada colisión. Estallido. Una patada. Vegeta inclinó la cabeza y lo esquivó. Entonces llegó otro puñetazo. Vegeta golpea relativamente. Auge. De repente se produjo una explosión devastadora en el aire, y las poderosas consecuencias de la batalla hicieron que el templo temblara constantemente. Buen chico, en realidad llegó a la cuarta capa del poder del reino de los dioses. Impactado, Vegeta voló 10 metros boca abajo, miró a San con quien voló boca abajo miles de metros, y se maravilló. A miles de metros de distancia san con estaba en silencio y si miraba de cerca podía descubrir que su mano derecha temblaba constantemente perdí en el momento en que san con dijo esto el brillo plateado de su cuerpo desapareció repentinamente con todas sus fuerzas, cayó hacia abajo, y Vegeta apareció a su lado y lo ayudó. Vegeta ayudó a Sanuukon a aterrizar en el reino celestial, cubriendo el poder del tiempo sobre Sanuukon, y Sanuukon recuperó instantáneamente su fuerza física. BC, Verus y Son Gohan se adelantaron. San Gohan dijo emocionado. Papá, eres tan bueno. Sanuukon se tocó la cabeza y dijo impotente. Jaja, sigue siendo tu tío Vegeta el que es poderoso, y volví a perder contra él. Verus tosió dos veces y dijo: Sanu con su fuerza aún es demasiado débil. Weiss asintió: Sí, señor Goku, ha entrado en el reino de la libertad y su fuerza también se ha elevado al cuarto nivel del reino de Dios. La mayor parte del poder del dios de la destrucción está en este nivel, pero tu oponente es Vegeta, cuyo poder para ingresar al estado libre está en el quinto nivel del reino de los dioses. También en un estado cómodo. Naturalmente no será el oponente de Lord Vegeta. San ya sintió, sabía por qué perdería, como dijo Verus, su fuerza aún era relativamente débil. Son Gohan sacudió la cabeza con impotencia, solo para descubrir que incluso si comprendiera el reino personal, todavía no podría alcanzar a Vegeta. Muy indefenso. Sin embargo, desde el último encuentro, además de este encuentro, al menos conozco toda la fuerza de Vegeta. Super Saiyan más libertad. El poder ha llegado a la primera capa del reino de los ángeles. Sanucon estaba suspirando, pero Vegeta también se sorprendió por Sanucon. En el super anime, el avance de Son Goku hacia el reino de la libertad se produce en la conferencia de poder. Según los cálculos de tiempo, Sanuwan ahora tiene solo 8 años y Sanucon tardará más de 10 años en comprender este estado. Inesperadamente, debido a su interferencia, Sanucon en este periodo de tiempo se abrió paso hacia el estado Super Azul y también comprendió el estado de libertad. ¿Es realmente digno de ser el protagonista de Dragon Ball? Sanuo con sonrió. Vegeta es realmente demasiado fuerte. Justo ahora pude pelear con Vegeta durante tanto tiempo gracias a que Vegeta liberó agua. Así es. Sanuo con miró a Vegeta, porque también puedes ascender a la quinta capa del poder del reino de los dioses y no puedo. Aquí es donde el Rey Mono está desconcertado. Son Gohan sostuvo al pequeño Trunks y giró la cabeza para mirar a Vegeta, también queriendo escuchar por qué. Vegeta estaba a punto de decir, pero Weiss sonrió y dijo: En realidad, es por el reino. El reino del que estoy hablando no es el reino de la fuerza, sino el reino de la dimensión. El reino de las dimensiones también se divide en el nivel del rey Ian, el nivel del rey del reino, el nivel del rey del reino Dios, el reino de Dios, y el nivel del ángel. El reino de dimensiones inferiores Weiss no continuó, dijo. Además de mejorar el yuan de vida, el reino dimensional, en realidad provocará un cambio cualitativo en tu fuerza. Especialmente al ingresar al nivel del dios rey del reino, el poder se transformará en el poder de los dioses. Este tipo de poder es mucho más fuerte que el poder ordinario, y la dimensión del orbegeta ha llegado temprano al nivel del dios rey del reino, y su fuerza, naturalmente, ha mejorado enormemente. De hecho, Lord Vegeta se encuentra en un estado de tranquilidad y también puede transformarse en un estado de super Dios, ¿has olvidado esto? Wei sonrió. El estado de libertad y el estado del super Dios están fusionados, de modo que el poder de Lord Vegeta llegará al reino de los ángeles. Monkey. King también recordó la escena del partido con Vegeta el mes pasado. Después de que Vegeta se transformó en un superdios, fue bendecido con un estado de libertad en el estado de un superdios. San Goan pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Papá, entonces puedes entrar al estado libre como el tío Vegeta y luego bendecir el estado super azul? Justo ahora, su Vegeta luchó con los ángeles, en realidad era una combinación del estado de libertad y el estado del superdios, y luego el poder irrumpió en el reino de los ángeles. En ese caso, ¿podría su padre también combinar el dos estados? Goan, no. San Wukong sacudió la cabeza y dijo. Si quieres estar cómodo, necesitas mantener la calma absoluta, para que puedas seguir tu corazón y lidiar con todas las crisis con instinto. Mi estado super saiyan o estado super blue, ambos estados son estados pseudo dioses y todavía tienen las mismas características que el super saiyan, pero los efectos secundarios no son tan grandes. Características de los saiyajin. Ira. Maldad. Rabia sin fin. Estas palabras aparecieron en la mente de Wan una por una, y si realmente necesitas tranquilidad absoluta, si quieres estar tranquilo, realmente no puedes hacerlo. Zongoan no estaba dispuesto y miró a Beerus. Y ves de nuevo, queriendo preguntarles a estos dos dioses frente a este pequeño extremadamente talentoso, los dos aún mantuvieron suficiente paciencia y asintieron. Con el estado de pseudo dios de Sanucon, realmente no puede hacerlo como Vegeta, a menos, a menos que Sanucon también cultive la dimensión. Bueno, si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Sanucon tocó la cabecita de su hijo Vegeta tomó a Little Trunks de la mano de Gohan y miró a Son Goku, quien parecía indiferente. No estaba frustrado por no poder hacerlo como todos los demás. Sanuukon tiene este tipo de personalidad, trata todo con el corazón desnudo. Al ver esto, Vegeta sonrió, tal vez con también fue por esto que pudo traspasar el límite paso a paso en las artes marciales. Las comisuras de la boca de Vegeta se curvaron ligeramente. Kakaroto, de hecho, tú también tienes la oportunidad de ser como yo. ¿Qué? Antes de que San Wukong pudiera reaccionar, Waze, Verus y Sanguan gritaron de repente. El fuerte sonido asustó al pequeño Trunks, que no tenía protección, y lo hizo llorar. Al ver los ojos asesinos de Vegeta, Verus rápidamente lo abrazó y convenció bien al pequeño. San Wukong agarró la mano de Vegeta y rápidamente dijo: Vegeta, lo que dijiste es verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son Goan y Weiss también miraron de cerca a Vegeta. Vegeta dijo significativamente. Kakaroto, ¿te has olvidado del Super 4 y del Super 5? Sumido. Un destello de esencia brilló en las mentes de Sanulcon, Waze y Verums. Sanulcon recordó el mensaje que le envió Bobo. En la información no hay muchos registros del estado de los Super 5, pero los Super 4 están registrados en detalle. El Super 4 es diferente del Super 3, transformarse en Super 3 hará que el cuerpo soporte una carga incomparablemente enorme, se verá afectado por la ira y toda la persona se verá malvada. Y Super Four, es un estado de Super Saiyan que regresa a lo básico. Este estado no tiene el impacto negativo del Super 2 y del Super 3, y se puede decir que no hay diferencia con el normal. Si es así, entonces es completamente posible bendecir el estado de libertad en el estado Super 4. A diferencia de San Beerus Verus y Weiss escucharon los estados Super 4 y Super 5 y recordaron a una persona: A Moshi. Ancestros de los Saiyajin. Una vez transformados por la fuerza en un Super 5 en el estado del reino de los dioses, los dos se combinaron, de modo que el poder se abrió paso hacia el reino de los dioses pseudo-verdaderos. Verus y Bess se miraron y ambos vieron sorpresa en los ojos del otro. Apareció una nueva generación de Xiwan, aparece también una nueva generación de Amosi. Y... Papá, ¿qué dijo el tío Vegeta? Solo Sanguan estaba confundido y no sabía qué eran el Super 4 y el Super 5. Por cierto, y el pequeño Trunks no lo sabe. Monkey King le contó brevemente a Monkey Rice sobre estos dos estados. Cuando goan escuchó esto, no pudo evitar temblar por completo. Resultó que su estado Super 3 no era el final de la serie Super Saiyan. Papá, si te transformas en Super 4, puedes ser igual que el tío Vegeta. Goan dijo emocionado. Zangwong ya sintió y dijo con una sonrisa: si la suposición es correcta, debería ser posible. Fantástico. goan saltó de emoción, haciendo reír a todos. Luego de la llegada de los dioses, esta vez se puede ver que todos están de muy buen humor. Sanukon estaba feliz porque había encontrado una nueva dirección de cultivo. Verus estaba feliz porque esta vez los dioses de la destrucción vinieron y abofetearon a Kutra, y dos Saiyajin tan poderosos aparecieron en su universo. Hues está contento porque ve esperanza de salir del punto muerto. Vegeta también estaba naturalmente feliz, y este tipo de escena cálida era lo que quería ver. Pasó el tiempo y el pueblo no se vio afectado por la llegada de los dioses y volvió a su forma de vida anterior. A diferencia de Vegeta, los dioses de la destrucción regresaron a su universo y convocaron a los dioses del reino para iniciar el. El plan de mejora del índice de nivel humano del universo. Los reyes del reino de los distintos universos estaban desconcertados al principio porque de repente comenzaron este plan. Cuando los dioses destructores contaron el asunto del séptimo universo, los dioses reyes del reino de cada universo estuvieron de acuerdo con este plan. En palabras de Xiangpa, originalmente el índice de nivel humano del universo de todos estaba en los últimos lugares, y si dos personas fuertes aparecieran repentinamente en su séptimo universo, no estaría terminado mi universo. Incluso el sexto universo, que es el de abajo, es muy activo en elevar el índice del nivel humano, y no hay razón para que otros universos no estén activos. El universo todo rey desató así una ola de destrucción de planetas y todos los planetas que no cumplían con los estándares del universo fueron destruidos por el dios de la destrucción. Cada universo también se ha visto afectado por la destrucción del planeta y los seres humanos en el planeta han desarrollado fuerza gradualmente y cada universo está progresando. Cuando Daniel el gran sacerdote no pudieron evitar quedarse atónitos cuando vieron esto, porque de repente todos se volvieron diligentes. Pero esto es algo bueno y todo el huevo aplaude de alegría. El patio trasero de Bulma. Verus estaba recostado en las sillas de playa, bebiendo bebidas y soplando la brisa, disfrutándola mucho. También se enteró de la situación actual del universo All Kings a través de Waze y no pudo evitar sonreír. Ja ja ja, ese grupo de tontos, por mucho que destruyan el planeta, es inútil, mi séptimo universo a veces es rey. Olor oh Verus, eres un poco villano. Waze, cállate por mí. Antes de que me calle, puedes preguntar cuándo irás a cultivar el reino de la libertad. Verus apretó los dientes y forzó, y la botella de bebida que tenía en la mano explotó violentamente, pero aún así se calmó en silencio y comenzó a meditar directamente en el patio trasero. Weiss inmediatamente colocó una barrera para Verus, y el mundo exterior definitivamente no interferirá con Verus. Waze, ¿estás intimidando a Lord Verus otra vez? Vegeta llegó al patio trasero y se rió cuando vio esto. Weiss extendió las manos y dijo inocentemente: No intimidé a Lord Beerus, pero él mismo dijo que quería cultivar el reino de la libertad. Vegeta sonrió: la forma en que se llevaban este par de amos y sirvientes era realmente interesante, en comparación con la pareja de amos y sirvientes en el sexto universo. Por cierto, ¿por qué no dejas que Lord Beerus entre al espacio del vórtice para cultivar? Vegeta señaló el pequeño remolino en la esquina del patio. Ya no había nadie en el espacio del remolino, y Sangwan no había regresado aquí desde que terminaron de cultivar el mes anterior. Parece que todos han llegado a un cuello de botella y es inútil seguir cultivando. Todos los guerreros Z regresaron a sus hogares y poco a poco buscaron nuevos avances. En cuanto a Raditzinaba, también se toparon con un cuello de botella. Cuando los dos realizaron la competencia en Vegeta, estaban en el super segundo estado, no todos eran tan talentosos como el padre y el hijo de Son Gohan, incluso si tenían sangre Saiyan, todavía no podían llegar al super 3. Entonces los dos abandonaron la Tierra y salieron del universo para emerger, solo para lograr un gran avance en la batalla. A Vegeta no le preocupaba que los dos hombres volvieran a entrar al universo. Con su fuerza, básicamente pueden correr desenfrenadamente por todo el Séptimo Universo, a menos que conozcas a esos grandes personajes ocultos o al tipo como Majin Buu. De lo contrario, definitivamente no habrá problemas para los dos. Está bien, a Lord Beerus no le importa este momento de todos modos. weiss agitó la mano y preguntó. Señor Vegeta, ese reino celestial, después de otro mes, Ves finalmente mencionó el asunto del reino celestial. Jaja, ¿no adivinaste algo? Y me preguntas por qué. Vegeta miró a Waze y sonrió levemente. Silvido. Waze jadeó. Desde que fue al templo celestial una vez, tuvo algunas conjeturas sobre el templo. El templo celestial es especial, y su arquitectura es muy antigua, incluida la torre de abajo, que tiene el mismo estilo antiguo. Sin embargo. Por muy especial que sea, no lo es para esa figura negra. Cuando Vegeta y Konit pelean, Vegeta transfiere a todos a otro tiempo y espacio paralelo, dejando a Bobo solo en el templo celestial. Todos los Ángel Breakers centraron su atención en Vegeta, pero Ves lo notó. Esa figura negra pudo ignorar el confinamiento espacial de los Ángeles y aún enfrentar las consecuencias de la batalla en el Reino de los Ángeles. Alguien que pueda alcanzar este nivel debe tener al menos el tercer nivel del Reino de los Ángeles. Weiss proyectó una vez las potencias del universo todo rey y el reino del demonio oscuro. Esa cifra solo puede ser Salama. Es increíble. Weiss se secó el sudor de la cara. La identidad del señor Bobo, es posible que su hermana mayor también la conozca. Vegeta se sentó en su silla y se rió. ¿Eh? Ella no participó en mi pelea contigo en ese momento y debe haberlo notado. Si ese es el caso, mi hermana mayor podría conocer esta información. Oh. Vegeta estaba atónito, solo estaba adivinando por qué Weiss estaba tan seguro. Weiss sonrió impotente. A mi hermana mayor siempre le gusta correr hacia mi padre, debe haberle dicho a mi padre que lo supiera, así que mi padre definitivamente se lo dirá. Jaja. Vegeta tomó un trago y tomó un sorbo, realmente no esperaba que esa pequeña Loli tuviera este hábito. Si lo sabe, lo sabe, de todos modos, el señor Bobo no le ocultó deliberadamente su identidad. Eso también es cierto. En el momento en que Weiss vio a Bobo, sintió que esta persona no era simple, y si Bobo quisiera ocultar su identidad, nunca había un movimiento tan extraño. Entonces, Vegeta levantó la cabeza y miró al cielo, frunciendo ligeramente el ceño. Señor Vegeta, ¿qué estás haciendo? Mi hijo vino a verme. ¿Tu hijo? Weiss quedó atónito y miró al pequeño en la habitación, ¿no estaba el pequeño Trunks en los brazos de Bulma? Son los Trunks del futuro espacio-tiempo. Explicó Vegeta. Aviones. Había un círculo de ondas espaciales en el cielo y, de repente, apareció un agujero del que salió una figura. Vegeta frunció el ceño y preguntó: Trunks, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Podría ser que haya un problema en el tiempo y el espacio futuros nuevamente? En este momento, Waze finalmente vio venir a la persona, y la otra parte de hecho no era una persona en este tiempo y espacio. Y la apariencia de la persona, que era de hecho muy similar a Vegeta, y el color de cabello era el mismo que el de Bulma. Si hubiera sido antes. Pero este hombre es el hijo de Vegeta, eh, Waze, el hijo del tiempo y el espacio futuros, solo puede considerarse como alguien que no ve. Bueno, mi hijo también es patrullero del espacio-tiempo y no tendrá ningún impacto en el espacio-tiempo principal. Vegeta vio lo que Waze estaba pensando, dijo a la ligera y luego señaló el anillo de plata en la mano de Trunks. Anillo del tiempo. Weiss lo reconoció de un vistazo. Sabía que el rey dios del tiempo había recibido dos patrulleros del espacio-tiempo, y parecía que la persona frente a él era otro patrullero del espacio-tiempo, y se sintió aliviado de inmediato. Trunks aterrizó en el suelo y dijo con una sonrisa: Papá, mucho tiempo sin verte. Bulma notó a Date en la habitación, salió rápidamente y dijo con una sonrisa: Trunks, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para encontrar a papá. Trunks dio un paso adelante y pellizcó la cara del pequeño Trunks en los brazos de Bulma. Vegeta se acercó y frunció el ceño. ¿Hay otro problema en el futuro espacio-tiempo? No, fue Lord Kuro Noya quien me pidió que fuera a otro tiempo y espacio para hacer una misión, así que pasé por aquí y vine a verlos, por cierto. Date abrazó al pequeño Trunks y sostuvo el yo de otro tiempo y espacio, siempre se sintió un poco extraño. Weiss miró a Trunks y se preguntó: ¿La gente del reino del demonio oscuro ha vuelto a causar problemas? Trunks notó a Weiss y dijo alegremente: El señor Weiss también está aquí. Ya sabes cómo soy. Weiss se señaló a sí mismo y no pudo evitar quedarse atónito. No recordaba dónde había visto a Trunks. Vegeta sonrió y le contó a Weiss sobre el tiempo y el espacio futuros, y Weiss de repente se dio cuenta. No esperaba que Majin Buu apareciera en el tiempo y el espacio futuros, y fue Lord Vegeta quien detuvo a Majin Buu. Hablando de Majin Buu, Weiss no pudo evitar preguntarse. El desarrollo histórico del espacio-tiempo principal y el espacio-tiempo futuro debería ser similar, aunque el desarrollo histórico sea diferente, no habrá mucha diferencia. ¿Por qué desapareció el Majin Buu del principal espacio-tiempo? Mientras Weiss estaba desconcertado, Vegeta miró a Trunks y preguntó: ¿Qué tiempo y espacio es el problema? ¿Por qué el Señor Dios del Reino del Tiempo no me llama? Hablando de eso, Vegeta también es uno de los patrulleros del tiempo y el espacio, pero en los últimos meses, Kurono ya no lo ha convocado. Trunks le devolvió el pequeño a Bulma y se rascó la cabeza. No lo sé. Últimamente el señor Dios del Reino solo me ha dejado ir solo a una misión. Bulma dijo apresuradamente: Sin la ayuda de tu padre, no resultarás herido cuando realices la misión solo. El rostro de Bulma estaba ansioso, Date y Vegeta eran patrulleros del tiempo y el espacio, ella sabía que desde el principio, eran básicamente este padre y su hijo quienes iban juntos a una misión. Trunks enderezó su pecho y dijo con orgullo. Estoy bien, con mi fuerza, esos pequeños karami no son mis oponentes en absoluto. Vegeta miró a Trunks y se tocó la barbilla, este tipo lo dijo, llegó al estado super 3. Vegeta agitó su mano, y cuando no vio la mirada engreída de Trunks, dijo: Está bien, hablemos de eso, vas a ese tiempo y espacio para llevar a cabo una misión. Trunks estaba estupefacto, no se preguntaba a su padre en qué poder estaba. Todavía respondió. El señor Dios del reino del tiempo dijo que es el espacio-tiempo GT. ¿Qué? Vegeta gritó en estado de shock. Waze estaba atónito, el espacio-tiempo GT es ese espacio-tiempo. ¿Por qué Vegeta estaba tan emocionado? Burma frunció el ceño. Vegeta, ¿qué pasa? Vegeta no pudo refutar y dijo con voz condensada: Trunks, esta vez iré contigo. Es posible que otros no sepan a qué sabe es pasetime, pero Vegeta sabe que este espacio-tiempo es aterrador. Especialmente ese malvado dragón de una estrella en la etapa posterior. Incluso Super Four no puede vencerlo. Si dejas que Trunks vaya al espacio tiempo GT y simplemente te encuentras con un dragón estelar, incluso si Trunks llega al estado Super 3, no servirá de nada, y solo será enviado a la muerte en vano. ¿Eh? El señor Dios del reino del tiempo no dejó ir a papá. No, ella debe haber sabido que vendrías a verme, por eso te dejó ir a GT Spacetime. La voz de Vegeta era muy digna, y todos no pudieron evitar preocuparse cuando lo escucharon, podría ser que el tiempo y el espacio GT son muy peligrosos. Bulma dijo apresuradamente. Trunks, escucha a tu padre esta vez, deja que te acompañe, de lo contrario no me preocupo. Bueno, mamá, te escucharé. Trunks asintió vigorosamente y de repente se puso nervioso por la misión. Trunks llegó al tiempo y espacio principal, y la casa de Bulma volvió a estar animada. Después de que Trunks quiso visitar a sus padres en el espacio-tiempo principal, e inmediatamente fue al espacio-tiempo GT para realizar una misión. Sin embargo, Vegeta dijo que desde que llegaron, no hay necesidad de tener tanta prisa para llevar a cabo la tarea, y cuando llegue el momento. Cuando llega, pueden viajar directamente a un periodo de tiempo antes del cambio histórico. Trunks se ha estado quedando en la casa de Bulma estos días, y ocasionalmente hace preguntas sobre las artes marciales de Waze, y Waze responde a Trunks una por una. Waze también aprendió la fuerza específica de Trunks. Efectivamente, exactamente como Vegeta adivinó, Trunks logró llegar al estado Super 3, y estaba cerca de la primera capa del reino de los dioses en términos de fuerza. Cuando Vegeta se enteró, se sorprendió, pero no esperaba que su hijo del tiempo y el espacio futuros fuera tan poderoso. Es casi lo mismo que el poder del Señor del Tiempo y el Espacio San Goan. Vegeta se sorprendería, no es que estuviera cuestionando el talento de Trunks, pero sabía que el talento de Da de hecho no era demasiado fuerte en comparación con el Son Gohan del Espacio Tiempo Principal, o en comparación con el Son Goku del Espacio Tiempo Principal. Por supuesto, no demasiado fuerte también es relativamente hablando. El talento de Date puede no ser tan bueno como el del padre y el hijo principal es del rey mono del espacio-tiempo, pero en el futuro, el espacio-tiempo definitivamente puede ubicarse entre los tres primeros. Trunks puede hacer una mejora tan grande, él mismo dio una explicación. Resulta que en el futuro espacio-tiempo, después de que el espacio-tiempo principal Vegeta ayudara a resolver el Majin Buu, la paz regresó a la Tierra, y Trunks y otros guerreros Z también conocieron a Beerus y Whis durante ese incidente. Después de conocer el origen de los dos grandes dioses, enredaron al amo y al sirviente de Verus y, por cierto, dejaron que los dos grandes dioses señalaran sus problemas de cultivo. Verus en el tiempo y el espacio futuros vio el surgimiento de los Ayajin en su universo en declive nuevamente, junto con la identidad del patrullero del tiempo y el espacio de edad especial, también planteó la mente de cultivar una persona fuerte en su propio universo. Future Verus le indica a Waze que entrene bien a este grupo de guerreros Z. Como resultado, Date ha sido ascendido rápidamente. En solo unos meses, Da Especial se abrió paso hacia el estado Super 3. De hecho, Da Especial se cultivó en la Casa del Tiempo Espiritual del Tiempo y Espacio Futuros. Sabiéndolo todo, Vegeta está feliz de tener tal desarrollo en el futuro. Si hay otra crisis en el tiempo y el espacio futuros, el Beerus despierto no se quedará de brazos cruzados, de modo que la seguridad del tiempo y el espacio futuros estará de alguna manera garantizada. Durante los siguientes días, Trunks pasó tiempo con Vegeta. Vegeta llevó a Trunks a un Mountain nuevamente y el padre y el hijo del rey mono estaban muy felices de ver a Trunks. Después de todo, no se habían visto en mucho tiempo. El padre y el hijo del rey mono también aprendieron de boca de Trunks lo que sucedió en el tiempo y el espacio futuro, y no pudieron evitar suspirar. Afortunadamente está Vegeta, de lo contrario este niño no sabe qué hacer. Cuando con suspiró, volvió a preguntarse. En general, Vegeta rara vez viene a Boom Mountain. Este chico preferiría estar en casa con sus hijos que correr, ¿cómo podría acudir a él? Vegeta, ¿por qué eres tan libre de venir aquí? En el césped del lado este de la montaña Boon, San Ucom y San Uuan estaban tumbados en el césped, y los dos, padre e hijo, miraron a Vegeta con duda. Vine aquí para llevarte a un lugar. Vegeta se rió. Son Gohan se sentó en el césped y preguntó: Tío Vegeta, ¿a dónde ir? ¿Puedo ir juntos? Trunk sonrió y dijo: Hermano Goan, mi padre te dejará ir conmigo. Al escuchar esto, los ojos de San Goan se iluminaron. Según el hábito pasado, debe haber algo bueno antes de que Vegeta venga y los llame. Por ejemplo, el espacio del remolino, la fruta espiritual, los frijoles, todas estas son cosas que son muy útiles para la cultivación. Solo cuando se encuentren con estos, Vegeta llegará a esto. San Wukong también se levantó y preguntó, ¿a dónde ir? Al escuchar esto, no solo Son Gohan sintió curiosidad, sino que incluso Trunks sintió curiosidad. No es simplemente ir hacia el futuro para corregir la historia distorsionada del tiempo y el espacio. ¿Cómo dejaste que con y ellos estuvieran juntos? Super 4. Vegeta miró a Sanucon, luego a Sanuduan y suavemente escupió dos palabras en su boca. Las dos palabras que originalmente eran sencillas, pero al escuchar los oídos de Sanuduan y Sanucon, fue como si un trueno cayera sobre sus cabezas y toda la persona temblara instantáneamente. Super 4. Tanto el padre como el hijo de Monkey Kim llegaron al estado Super 3 en la serie Super Saiyan, pero nunca tuvieron ni idea sobre los Super 4. En el mes transcurrido desde que San Muan regresó del reino celestial, también conoció la información de Super 4 y Super 5. También espera con ansias estos dos estados. Ahora que Vegeta está hablando de los Super 4, ha encontrado una manera de superar a los Super 4. El padre y el hijo del rey Mono estaban intercambiando ideas. Los ojos de Trunks se abrieron y estaba aún más confundido, sin saber lo que significaba Super Four. No es de extrañar que estuviera tan confundido, pero Vegeta no le había dicho esto de principio a fin. Vegeta, ¿realmente has encontrado una manera de atravesar el Super 4? preguntó apresuradamente Kong, y Gohan también miró a Vegeta con anticipación. Vegeta vio la mirada igualmente curiosa de Trunks y sonrió. Entonces lo sabrás. Al Final, Vegeta dejó un montón y le pidió al padre y al hijo del rey Mono que vinieran a la casa de Bulma mañana, listos para ir a GT Time and Space mañana. En el camino de regreso, Trante se preguntó qué era un Super 4. Vegeta luego recordó que nunca le había contado a Trunks sobre esto, así que le contó a Trunks sobre Super 4 y Super 5 efectivamente después de que vegeta dijo esto trunks de repente se emocionó muy similar a la apariencia emocionada de son gohan hace un momento y estaban esperando con ansias el próximo viaje en el tiempo y el espacio temprano la mañana siguiente el patio trasero de bulma verus todavía estaba meditando dentro de la barrera establecida por vez con vegeta y trunks no muy lejos y otros dos junto a ellos son el padre y el hijo del rey mono bulma volveré con trunks no te preocupes mamá, yo cuidaré de papá, no te preocupes. Chico apestoso, todavía quiero que te ocupes de eso. Jajaja. Ja, ja. El diálogo entre este divertido padre e hijo hizo que la atmósfera de despedida fuera un poco más plana. Originalmente, Vegeta quería llevarse a Bulma con él, después de todo, cuando regresó del cultivo, le dijo que no se separaría de ella en el futuro. Pero pensando en la posibilidad de encontrar esos dragones malvados, es inevitable preocuparse por la seguridad de Bulma, y Vegeta solo puede optar por no llevarse a Bulma. Bulma entendió muy bien a Vegeta, así que ella estaba en casa obedientemente, esperando con el pequeño Trunks a que Vegeta regresara. Kakaroto, vámonos. Vegeta finalmente asintió hacia Bulma, y luego con un movimiento de su gran mano, los cuatro desaparecieron en un instante. El principal reino de los demonios oscuros del espacio-tiempo, dentro de un palacio. Lord Mígula, Vegeta, van a GT Space. Muy bien, continúas dejando que Gurevi y ellos se metan con la historia del tiempo y el espacio. Sí. Domina el espacio-tiempo, templo celestial. Después de que Vegeta se fue, Bobo se paró en el borde del reino celestial, miró el cielo en calma y murmuró: Las olas se agitan de nuevo. Vegeta, tienes que darte prisa y aumentar tu fuerza. Vegeta no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el reino del demonio oscuro y la reacción de Bobo. Ahora se encuentra en un túnel espacio-temporal. El túnel del espacio-tiempo está lleno de un rico poder del espacio-tiempo, pero. Comparado con la turbulencia del espacio-tiempo, este punto de poder del espacio-tiempo es muy débil y Vegeta ya no puede ver este poder del espacio-tiempo. Sanuukon y Sanuuan siguen siendo la primera vez que llevan a cabo la leyenda del tiempo y el espacio, y los dos están llenos de curiosidad y miran por todas partes en el túnel del tiempo y el espacio. Tío Vegeta, ¿por qué el señor oeste llamó Lord Shiwan? Cuando Son Gohan escuchó al Waze de nivel ángel gritar así a Vegeta, siguió preguntándose y finalmente hizo esta pregunta. Sanuukon siempre ha estado nervioso, nunca se dio cuenta de esto, escuchó a su hijo decir esto, solo para descubrir que efectivamente ese es el caso. En cuanto a Trunks, no reaccionó, porque sabía que su padre siempre había sido misterioso. Vegetar queó las cejas y dijo. Soy un subordinado del rey dios del tiempo, por eso me llama así. Por aquí. San Gohan se dio cuenta de repente. Trunks. Punto punto, punto. Las palabras de su padre, no lo creía en absoluto, es tan fácil engañar al hermano Son Gohan. Después de que terminó este tema, Sanu volvió a preguntar sobre el Super 4 y los cuatro conversaron en el túnel del espacio-tiempo y pronto apareció una luz brillante delante. Todo el mundo sabe que han llegado al tiempo y al espacio de GT. A diferencia de la apariencia relajada de los tres de Son Goku, Vegeta tensó su cuerpo antes de ingresar al espacio-tiempo GT, porque sabe que el espacio-tiempo GT es muy difícil. Kurono ya dijo que debido a sus problemas, un tercero apareció en el espacio-tiempo principal. Vegeta una vez adivinó que los tres espacio-tiempos principales debían ser Chrono, GT Space y Vegeta, como uno de los principales espacio-tiempos. Por tanto, Vegeta debe luchar por 12 puntos para no tener ningún accidente con los tres de Sanucon. GT Espacio Tiempo. Según la descripción de Trunks del tiempo distorsionado de la historia, Vegeta viaja directamente a ese tiempo. Un gran agujero apareció en el cielo y de él salieron cuatro personas. En el momento en que apareció, todos quedaron atónitos. Debido a que los terrícolas frente a ellos son muy extraños, abordan la nave espacial uno por uno con bolsas grandes y pequeñas. con flotaba en el cielo y se quedó atónito. Vegeta, ¿qué están haciendo? ¿Cómo? Si no hubiera escuchado al rey mono llamarlo, Vegeta flotaba en el aire. Resulta que cuando Vegeta llegó al espacio-tiempo GT, sintió al mundo por primera vez para ver si había enemigos que lo amenazaran. Después de inducirlo, descubrí que parecía haber pocos poderosos. Esto hizo que Vegeta se preguntara, como uno de ellos, ¿cómo podría ser tan débil el espacio-tiempo principal? ¿Qué pasa con esos dioses? De repente, una luz brillante brilló en la mente de Vegeta parece que solo existe el dios rey del reino en el tiempo y el espacio de GT, y no existe el sacerdocio del dios destructor. ¿Qué pasa con los ángeles? Vegeta no sintió la presencia del ángel, y de alguna manera desconocía este tiempo y espacio. Papá, ¿qué te pasa? Trunks notó que algo andaba mal con Vegeta y preguntó. ¿Nada? Vegeta sacudió la cabeza, miró a su alrededor y volvió a mirar al cielo. Un planeta más grande que la luna aparece en el cielo azul. Resultó ser esta vez. Vegeta sonrió, al no sentir un enemigo muy poderoso, se relajó un poco. Para el planeta de arriba, si adivinaste correctamente, debe ser Cifrestar. Originalmente, pensé que después de ayudar a Trunks a completar la misión espacio-temporal, llevaría a todos al momento en que JT Monkey King se transformó en un simio gigante dorado. ¿Quién pensó que el tiempo distorsionado por la historia del tiempo y el espacio es el capítulo de Babe y ahorra más viajes? Trunks frunció el ceño. Papá, ¿qué pasa esta vez? No es nada, pronto podremos ver cómo se transforma el Super Four, vamos. A Vegeta no le importaban los terrícolas que habían sido poseídos por Bab en la Tierra, dirigió directamente a todos a moverse en el espacio y llegó a la estrella Cibre al lado de la Tierra. Cibre es en realidad el planeta Vegeta. En cuanto a por qué Cifre es el planeta Vegeta, resulta que hace mucho tiempo hubo disturbios civiles en el planeta Sarada, el verdadero hogar de los Saiyajin, hasta el punto de que hubo una gran explosión en el planeta Sarada. Los Saiyajin supervivientes huyeron a Cifre y mataron a todos los nativos de Cifre, y el rey Vegeta más tarde lo rebautizó como planeta Vegeta. Esta es también la razón por la que Babe está resentido con la familia Saiyan, porque Babe es el ex Cifre Star Resentment. Sobre el cielo. ¿Dónde está esto? Qué desolado. Son Gohan miró alrededor de la estrella ver y se preguntó: Esta es la estrella SB, un día antes del tiempo de la distorsión histórica. Trunks pronunció la información en el pergamino del tiempo: Un día más. Bien, entonces esperaremos un día. Vegeta sintió: Tío Vegeta, ¿no dijiste que pronto verás la transformación del Super 4? Así es, espera un día, no es rápido. Vegeta sonrió, si adivinó correctamente, debe haber algún accidente en el capítulo de Babe que provocó que la historia se distorsionara. ¿Podría ser que la transformación GT Space Time Monkey King falló? Ya que estoy aquí, entonces no permitas que tal cosa suceda. Pensó Vegeta para sí mismo. La aparición de varias personas del reino Mono no atrajo la atención de Babe, porque Vegeta había ocultado durante mucho tiempo el aliento de todos. No llamó la atención de Babe, pero sí llamó la atención de Bobo, el templo de la tierra. Resultó que en el momento en que llegaron Vegeta y los demás, Bobo lo sintió en el reino celestial, e inmediatamente se retiró del estado de ser poseído por Babe, murmurando: ¿Qué están haciendo aquí los patrulleros del tiempo y el espacio? Está a punto de ser una distorsión de la historia. ¿O la gente del reino del demonio oscuro está volviendo a causar problemas? Estrella cibre. Sin que Vegeta supiera acerca de GT Bobo, hicieron una barbacoa en las afueras de Cifre. En palabras de Vegeta, hay que esperar de todos modos, es mejor comer y beber y esperar despacio. Una hoguera al frente. Con un boom, con estaba en un estado de super dios y regresó aquí con dos dinosaurios. Vegeta colocó cuatro peces grandes frente al fuego y se acercó para encargarse de los dos dinosaurios. Vegeta, ¿qué está pasando en este espacio-tiempo? Noté que algo andaba mal con los terrícolas, parecían estar muy irritables y no vieron algo ante este tiempo y espacio. San Ucon regresó a la tierra y expresó sus dudas. Simplemente están poseídos por Babe y volverán a su apariencia original. ¿Poseídos por Babe? ¿Qué quieres decir? San Ucon, san Gohan y Trunks quedaron atónitos. Cuéntame sobre la historia del pueblo Saiyajin. La verdadera patria de los Saiyajin resultó no ser el planeta Vegeta. Mencione que Vegeta es un viajero, como príncipe Saiyajin, también conoce bien la historia del clan Saiyajin. Por supuesto, Vegeta solo conoce la historia superficial, y esos secretos no son muy claros. Cuenta la historia de los Saiyajin y el rencor con Cifre Star, y finalmente menciona que los terrícolas se volvieron así porque estaban poseídos por el rencor de Cifre Star, babe. Incluso GT Kiki, San GT Goan y GT Bulma no se salvaron y todos se enfurecieron de inmediato. Qué desafío, atrévete a pensar así sobre nuestro clan Saiyajin. Los ojos de Trunks estaban molestos, especialmente cuando escuchó que sus padres estaban poseídos en este tiempo y espacio, no pudo evitar salir corriendo de inmediato y aplastar el cadáver de Baben 10.000 pedazos. Son Gohan también estaba muy enojado, apretó los dientes y dijo, "Tío Vegeta, quiero matar a ese bebé." No. ¿Por qué? Sanurukong soportó la ira en su corazón y susurró. La ira de Ukon pareció reducirse a cenizas, y era imperdonable que un subordinado Saiyajin derrotado hiciera tal cosa. Antes de que Vegeta pudiera hablar, Trunks explicó, Tío Goku, no podemos interferir demasiado en el asunto del espacio-tiempo de GT, solo pueden resolverlo ellos mismos. De lo contrario, este espacio-tiempo causará consecuencias irreversibles. La patrulla del espacio-tiempo tiene como objetivo lidiar con la historia distorsionada antes de dividir el tiempo y el espacio paralelos, para que la historia pueda volver a la normalidad. Por otras cosas, ni siquiera la policía de la patrulla del tiempo y el espacio puede interferir demasiado. Poder intervenir en el espacio-tiempo, aquí tenemos que hablar del espacio-tiempo futuro. Originalmente, la Tierra en el espacio-tiempo futuro sería completamente destruida por humanos artificiales, pero debido a que Bulma en el espacio-tiempo futuro creó un tiempo transbordador espacial, cambió por completo la historia del futuro espacio-tiempo. Cuando Trunk se convirtió por primera vez en un patrullero del tiempo, sabía lo aterrador que era cambiar la historia. Un espacio-tiempo puede producir cientos o miles de espacios-tiempos paralelos debido a distorsiones históricas. Trunk supo qué tipo de delito grave ella y su madre habían cometido. Afortunadamente, afortunadamente, el espacio-tiempo futuro no pertenece al espacio-tiempo principal como el espacio-tiempo GT, pertenece al espacio-tiempo al final de la rama parcial, además Kurono ya se ha ocupado de él, por lo que no provocó consecuencias irreversibles. ¿Lo resuelven? Pero todos en este tiempo y espacio están poseídos, ¿cómo pueden resolverlo? Sanguan resopló, y la luz del fuego iluminó su carita roja. No te preocupes, resolverán este asunto, siempre y cuando ya que la historia no cambia. Vegeta procesó los dos dinosaurios y los asó junto a los cuatro peces grandes, y pronto la grasa estaba saliendo. Al ver la expresión del padre y del hijo de Son Gohan de querer hablar, Vegeta continuó. Kakaroto en este tiempo. Y el espacio aún no ha sido poseído. ¿Eh? Mi papá en este tiempo y espacio aún no ha sido poseído. Los ojos de Gohan se iluminaron, tenía mucha confianza en su padre. Sin embargo, si tan solo el tío Vegeta de su tiempo y espacio también fuera golpeado y poseído, entonces el espacio-tiempo GT estará bien. El poder del Vegeta del espacio-tiempo principal hizo que Son Gohan sintiera inconscientemente que el poder del Vegeta del espacio-tiempo GT también era fuerte. Como todo el mundo sabe, en el mundo real de Dragon Ball, Vegeta siempre ha sido un segundo milenario. Genial. El corazón de Trunks originalmente se elevó y se relajó, y también creía que el rey mono de este tiempo y espacio podría resolver este asunto. Y su padre está tan tranquilo. Está bien, ven a comer, mañana habrá un buen espectáculo. Vegeta les entregó el gran pescado asado a los tres y lo probó él mismo. Al descubrir que faltaba algo, le pidió a Trunks que tirara una cápsula universal, y sacara algunas latas de bebidas del refrigerador que había dentro. MMM. Hablando de un buen espectáculo mañana, los tres no pudieron evitar esperarlo con ansias. Por supuesto, lo que se espera es la transformación de los Super 4, no la distorsión de la historia. Además, el rey mono, que aprendió de boca de Vegeta que el espacio-tiempo GT, aún no ha sido poseído, además de las Super 4 transformaciones enfatizadas por Vegeta antes. Entonces es muy probable que la persona que se transformará en el Super 4 sea GT Monkey King. Pensando que era otro tiempo y espacio del padre que se transformó en Super 4, San Gohan no pudo evitar sentirse muy orgulloso. Y San Wukong, que siempre ha estado nervioso por su naturaleza, también pensó en esto, estaba un poco sorprendido, pero no esperaba que fuera otro tiempo y espacio quien se transformara por primera vez en Super 4. Porque Vegeta no cambió primero. Los cuatro comieron y bebieron, charlaron sobre el cielo, y por la noche no pasó nada, y la noche pasó así. Temprano a la mañana siguiente, Cifre tembló de repente. ¿Has empezado a pelear? Vegeta se levantó del suelo y miró en la dirección de las fluctuaciones de la batalla. Trunks frunció el ceño. Papá, el tío Goku peleó con Babe. con estiró la cintura, atónito, y se señaló a sí mismo. Trunks, estoy aquí, no fui a hacer Babe. Son Gohan. Vegeta, padre e hijo. Punto, punto, punto. Jajaja, ja, ja, eso, Trunks, estás hablando de mí en este tiempo y espacio, lo olvidaste, lo olvidaste. San con se tocó la cabeza y se rió. Está bien, sígueme. Vegeta agitó su mano y despegó en el aire. Cuando los tres escucharon esto, también volaron al lado de Vegeta y volaron hacia el este. En el camino, la estrella Cibre está muy desolada, y de vez en cuando veo varias naves espaciales aterrizaron desde el cielo estrellado cósmico, y son los terrícolas los que se han trasladado aquí. Hacia el este, una pequeña figura estaba luchando contra un hombre de pelo blanco. En el centro de la batalla, la poderosa fuerza hizo que Fang Yuan Baili se abollara más. Más de 10 metros. ¡Bum! ¿Quiénes son esos dos? Kong, quien llegó al cielo, frunció el ceño, descubrió que la pequeña figura era muy similar a cuando era un niño. ¿Qué pasó, tío Vegeta? ¿Por qué ese niño se parece tanto a mi padre? Son Gohan tragó saliva y también descubrió esto. Trunks permaneció en silencio. Quería escuchar la explicación de su padre. Él es Kakaroto. Vegeta se rió y con un movimiento de su gran mano, envolvió a todos con el poder del tiempo y el espacio, y todos parecieron desaparecer de este tiempo y espacio, y nadie pudo volver a verlos. ¿Qué? Las pupilas de Trunks se encogieron bruscamente, ese pequeño pedo resultó ser el tío Goku de este tiempo y espacio. Como patrullero del espacio-tiempo, naturalmente sabe que algunos desarrollos del espacio-tiempo son muy extraños. Por ejemplo, ha estado en un tiempo y espacio, y la persona más fuerte en ese tiempo y espacio resultó ser una tortuga inmortal, y no había Saiyajin en la Tierra. También hay un tiempo y un espacio, en el evento Namikus, Vegeta, el primero en transformarse en Super Saiyan, no es el rey mono que conoce, ha visto muchas cosas extrañas de todo tipo, pero no no esperaba que el espacio-tiempo GT fuera tan escandaloso, y el rey mono de este espacio-tiempo resultó ser un niño. ¿Qué piensas? Aquí está la cuestión, las comisuras de la boca de Vegeta se torcieron levemente y rápidamente dijo la razón por la que San Wukong era un niño. De hecho, no hay diferencia en el desarrollo inicial de los tres espacio-tiempos principales. El desarrollo inicial del espacio-tiempo y el tiempo-espacio de GT es exactamente el mismo, y solo después de derrotar a Majin Buu que el espacio-tiempo y el tiempo-espacio de GT comienzan a ser diferentes. Por ejemplo, no existe un dios de la destrucción en el espacio-tiempo GT, y el camino tomado por el rey mono en este espacio-tiempo es también el camino del poder, es decir, el camino del Super Saiyan. trono no solo tiene el dios de la destrucción, sino que el camino tomado por el rey mono, en él es el camino de los pseudo-dioses, es decir, el dios Super Saiyan y el Super Camino Azul. En cuanto al tercer espacio-tiempo principal, no había nadie, y gracias a la interferencia de Vegeta, el tercer espacio-tiempo principal se dividiría. Así es. Después de escuchar la razón por la cual San en este tiempo y espacio es un niño, los tres se dieron cuenta de repente. Auge. Afuera, GT San fue golpeado por un puñetazo y toda la persona fue arrojada horizontalmente. Se estrelló contra el suelo y estalló en una explosión devastadora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ese bebé ser tan poderoso? Sanguan está ansioso. De repente. Papá, ese hombre. Trunks finalmente reconoció a la persona que estaba luchando contra GT Goku. Al principio no sentí nada, porque el hombre tenía el pelo blanco y dos franjas rojas impresas en la frente. Ahora mire más de cerca y descubra que algo anda mal. No era esa persona su padre. Vegeta abrazó sus manos y dijo a la ligera: Sí, esa persona soy yo en este tiempo y espacio. Al mirar la figura de afuera, San Wukong apretó los puños y sus ojos ardían. Maldita sea, Vegeta, cómo puede ser poseído por los subordinados derrotados de los Saiyajin. El vínculo entre San Wukong y Vegeta es muy especial, no importa el tiempo y el espacio, los dos son como un par de malhechores, pero también son un par de buenos amigos. Al ver a GT, Vegeta así, San Wukong se sintió muy incómodo. Y no podía esperar para transformarse en un estado super azul y salir a matar a ese bebé. Entonces, el rey mono GT del mundo exterior salió volando del pozo profundo y se ha convertido en un super segundo estado. Foto Flash de Arco. La cantidad de violencia hizo temblar el espacio. Eso es increíble. Sangwan miró fijamente al rey Mono GT en el mundo exterior, y su padre era tan poderoso en el super segundo estado. Vegeta dijo: Es realmente poderoso, él ahora debería tener el poder de la primera capa del reino divino. Esto es lo que Vegeta no esperaba: el espacio-tiempo GT es realmente digno de ser uno de los principales espacio-tiempo, y el posterior GT Monkey King es solo en el super segundo estado, y el poder ha llegado a la primera capa del reino de los dioses. Es aterrador. No es de extrañar que Vegeta esté tan sorprendido, porque incluso si Sango y Trunks a su lado se transforman en el super tercer estado, en términos de fuerza, aún no han atravesado la primera capa del reino de los dioses. Aquí viene. Exclamó Trunks. Afuera, vi al brillante Getemon Kei King atacando a Babe. El cielo está lleno de imágenes residuales. Los dos rayos de luz se entrecruzaron y cada vez que chocaban, el estallido sónico que estalló resonó en el cielo desde el cielo hasta el suelo todo el continente estaba a punto de estallar y los terrícolas que acababan de descender sobre la estrella cibio murieron instantáneamente conmocionados GT kei king no puede soportarlo pero no tiene otra forma que matar a babe todos tienen la oportunidad de volver a la vida GT Son goku fue expulsado pero se apresuró a regresar y continuó enredándose con babe Reino, rey, Dios, reino. Dios Hevit se arrastró por la hierba y miró la bola de cristal en el suelo y dijo: Ancestro, ¿no se sacó la cola de Goku? ¿Por qué todavía lo presionan y golpean? El viejo Dios Rey del reino abrazó sus manos y se sentó en el césped, sin hacer ningún sonido, frunció el ceño. Dios Hevit miró al Dios Rey del antiguo reino y se preguntó: Viejo Ancestro, ¿qué te pasa? Extraño. El dios rey del antiguo reino golpeó ferozmente la caja del cerebro del dios Gebit, y luego miró la bola de cristal en el suelo y dijo, la situación de Sanudukon tampoco es la correcta. La fuerza de GT Monkey King ha aumentado mucho en comparación con antes, pero aún no es el oponente de Babe. ¿Cómo es eso? Es lógico que la cola pertenezca a la fuente de poder de los Ayajin, y si vuelves a sacar la cola, GT Sanudukon debería poder torturar directamente a Babe. En la bola de cristal, Getemon kei King está en un estado Super 2, realmente no puede vencer a Babe, y finalmente se transforma en Super 3. El poder furioso se transmite directamente al reino. Reino de Dios Rey. La tercera capa del reino de los dioses. Desde la primera capa de poder en el reino de los dioses, cruzó directamente a la tercera capa. Esta fuerza está en el tiempo y el espacio principal, y es una fuerza que pertenece al nivel alternativo del dios de la destrucción. Por supuesto, este es solo el nivel de poder, si quieres luchar con el nivel alternativo del dios de la destrucción, a menos que puedas ignorar la energía de la destrucción, todavía no piensas en eso. Cibre Star. El cuerpo de Getemon Monkey king está envuelto en una luz dorada, su cabello se hace más largo y la fuerza violenta es como una bestia feroz, corriendo hacia todos lados. El planeta temblaba cada vez más, como si fuera a explotar en el siguiente segundo. Eso es genial. Al ver esto, Sanuukon, que se escondía en el secreto, tragó saliva, es lo suficientemente fuerte en el tiempo y el espacio de GT hasta este punto. La tercera capa del reino de los dioses. Sanuukon lo pensó, se transformó en un estado super azul, pero eso es todo. Si quieres derrotarte a ti mismo en este tiempo y espacio, me temo que tendrás que entrar en un estado cómodo. Son Goku se sorprendió, y Trunks y Son Gohan también quedaron atónitos por esta escena. Sin embargo. Vegeta dijo a la ligera, no hay nada mejor. ¿Qué? Los tres soltaron inconscientemente. Kakaroto en este tiempo y espacio está restringido por razones físicas, e incluso si saca la cola, definitivamente no será el oponente de Bade. Resultó que la razón por la que GT Ukon sacó su cola y no se disparó en fuerza resultó ser esta. Debe ser la razón por la cual Ukon se ha vuelto más pequeño, por lo que su fuerza no será estimulada por completo. El antiguo Dios Rey del Reino que estaba lejos en el reino, Dios Rey del Reino también pensó en esto. Jevit estaba ansioso. Ancestro, ¿qué hacer ahora? A menos que el cuerpo de vuelva convuelva su forma original, mientras caían las palabras de Vegeta. El mundo exterior, Babe, y el GT Monkey King de Super 3 se enredaron, y después de solo una docena de rondas, el GT Monkey King en el estado Super 3 fue violentamente derribado. Aplasta fuerte a miles de kilómetros de distancia. Al ver esto, las pupilas de Sanuukon se encogieron bruscamente. La cuarta capa del reino de los dioses. Sanuukon tragó saliva, esta cosa en realidad tiene el poder de la cuarta capa del reino de los dioses. No es de extrañar que él no sea el oponente de Babe en este tiempo y espacio. El tío Goku en este tiempo y espacio no es el oponente de Babe, ¿por qué? Trans estaba ansiosa. Es por el cuerpo, si el kakaroto del espacio-tiempo GT vuelve a su cuerpo original, definitivamente podrá derrotar a Babe dijo vegeta tío vegeta cómo puedo hacer que mi papá vuelva a su cuerpo original son gohan vio a otro padre siendo golpeado salvajemente y estaba muy ansioso no te preocupes has olvidado lo que dije qué se ha dicho super 4. los tres se dieron cuenta de repente podría ser que transformarse en super four pueda restaurar el cuerpo original ja 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 presta atención esta puede ser la clave para saber si podrás transformarte en super four en el futuro Vegeta también lo miró seriamente, porque también le dio el Super 4. No es tanto que no haya transformación, sino que no hay ninguna pista. Al escuchar esto, los tres respiraron con dificultad y miraron fijamente al mundo exterior. Afuera. Sanukon yacía con ropas andrajosas sobre los escombros, el cuerpo cubierto de escamas y los ojos vacíos, como si hubiera perdido la esperanza. Maldita sea, ese tipo es tan poderoso. No soy un oponente en absoluto. Ya no puedo proteger la Tierra. La ciudad natal donde nací, es. tan incómodo que no pude protegerlo. Gete con yacía sobre el montón de escombros, mirando el planeta azul en el cielo carmesí, y murmuró en su boca. El tono está lleno de tristeza. Es la desesperación y la impotencia que no puede superar frente a un enemigo fuerte. La brisa de otoño era sombría, y todos los que miraban esta batalla estaban infectados de tristeza. El reino dios rey del reino, el dios rey del antiguo reino estaba paralizado en el suelo, y no podía creerlo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Realmente va a terminar? Resopló heavy God, podía sentir la desesperación de Getemon K. Kim, quien podría salvar a Getemon K. Kim. Reino, Bobo se retiró del estado poseído nuevamente, mirando la estrella cifra en el cielo, ni triste ni feliz. En la oscuridad de la estrella cifre, Sanguan apretó los puños con lágrimas en los ojos y, para proteger la tierra, el padre de otro tiempo y espacio se levantó una y otra vez. Pero esta vez parece que no puede mantenerse en pie. No dice que una buena transformación se convierte en un Super 4. Ira. Gohan está ciego y quiere ayudar a su padre en otro tiempo y espacio. El poder en el cuerpo está rodando. Estallido. El potencial del sencillo más fuerte del mundo de Dragon Ball comenzó a explotar y el espacio creado por Vegeta tembló violentamente. Hermano Gohan, él. Trunk se sorprendió, esta fuerza era demasiado fuerte, como si se enfrentara a un simio gigante en la inundación, lleno de opresión. Gohan, cálmate. Son Goku también está enojado, pero Vegeta dice que la próxima vez es la transformación de GT Son Goku, y que no debe haber ningún error. No, voy a salvar otro tiempo y espacio, papá. El pequeño Gohan no pudo contener la ira en su corazón, su cabello cambió repentinamente, un arco de luz, su cabello largo ondeando, super tres estados. Él va a volar hacia abajo. Gohan, mira ese cacaroto de abajo. Vegeta agarró el hombro de Gohan, y el poder de Gohan realmente se abrió paso hasta la primera capa del reino de los dioses debido a esta ira. Es terrible. ¿Qué edad tiene? Al escuchar las palabras de Vegeta, Gohan se detuvo inmediatamente y rápidamente observó al GT Goku debajo. Suelo. Golpear. Golpe. El páramo vacío resonó con un poderoso latido, sacudiendo los cielos y la tierra. Hazte más y más fuerte. La cola de GT Sanudo contemplaba salvajemente, y su rostro de repente se volvió horrible. ¿Qué está sucediendo? Babe, que volaba lentamente en la distancia, se sorprendió al ver esto, buscó el recuerdo en la mente de Vegeta y lo sacudió violentamente transformación del gran simio. Babe levantó la cabeza y miró de cerca la tierra. Está pensando en la tierra como en una luna llena. Imposible de. No lo creo. Babe gritó con locura, ha estado abusando de Getemon King. el odio en su corazón se ha liberado, y cuando estaba a punto de matar a Getemon King, no esperaba un accidente. La otra parte también puede pensar en la tierra como la luna. Algo como esto puede pasar. De hecho, no es Getemon Kei King quien trata a la Tierra como una luna llena, sino que la Tierra simplemente refracta las ondas de luz de la luna brus hacia la estrella Cifra en este periodo de tiempo. Es por eso que San Wukong se transformará en un simio gigante. Todo es tan maravilloso. Córtale la cola, sí, solo córtale la cola. Justo cuando Babe estaba pensando en una forma, el rey mono del otro lado ya se había convertido en una forma de simio gigante. Este cambio también dejó atónito al antiguo dios rey del reino del reino. Dios rey, puede seguir siendo así. Ancestro, Goku ha sido salvado. Como si estuviera loco, el dios Hevit se sacudió salvajemente con el dios rey del viejo mundo. ¿Ves, ves? Estrella Sibre. En el cielo, Sanukon se preguntaba: Vegeta, ¿cómo puede transformarse sin luna llena? Sabía. Que los Ayajin se convertirían en gorilas bajo la luna llena, y su abuelo había sido pisoteado hasta la muerte por él en su forma de simio gigante. Trunks también preguntaba: Papá, ¿por qué está pasando esto? Es porque la Tierra tendrá luna. Vegeta dijo la verdad, y los tres de repente se dieron cuenta. En ese momento, Gohan se dio cuenta de que el papá de abajo realmente estaba a punto de transformarse en Super 4, y resultó que su tío Vegeta no le mintió. Sin embargo. No es necesario encontrarse en el estado del simio gigante dorado para transformarse en Super Four. Los tres estaban desconcertados, todos conocían las condiciones para transformarse en Super Four. Entonces, ¿cómo te convertiste en un gran simio dorado? Justo cuando los tres estaban desconcertados, el cabello del simio gigante en el suelo cambió, pasando de marrón a dorado. De los pies a la cabeza. De las extremidades al torso. Realmente se convirtió en un simio gigante dorado. Los tres quedaron impactados. Trunks miró a Vegeta y rápidamente preguntó: "Papá, tío Goku de GT Time and Space, ¿cómo se convirtió de repente en un simio gigante dorado?". Sanu con respiró hondo. "Entonces, si nos convertimos en un simio gigante, ¿cómo podremos hacer esto, tío Vegeta?". Ante las tres preguntas, Vegeta no respondió, observó con cautela toda la estrella S B. "Papá, ¿qué te pasa?". Trunks estaba confundido por las acciones de Vegeta. Los ojos de Vegeta seguían en blanco, siguió mirando a su alrededor y dijo a la ligera, ¿Has olvidado el propósito de nuestra llegada aquí? ¿Propósito? Además de ver las transformaciones Super 4, otra tarea es corregir la historia distorsionada. Truncton tensó su cuerpo, Sí, vino aquí principalmente para esta misión, casi se olvidó de algo tan importante. Sospecho que esta historia está distorsionado, debe ser el fantasma del reino del demonio oscuro, probablemente no quieran permitir que el Kakaroto del tiempo y el espacio GT se transforme con éxito. Así que es muy probable que aparezcan en este momento para atacar al Kakaroto del espacio tiempo GT. HMPH, no dejaré que tenga éxito. Sanulcom apretó los puños, justo cuando casi no podía evitar querer bajar y matar a ese babe, y ahora escuchó que todavía había gente. Que quería evitar que se transformara en GT Time and Space. Tierra. Boom. Un simio gigante dorado golpeó su pecho con locura, y la vibración hizo que el suelo bajo sus pies estallara y se abollara. ¿Qué diablos es esto? Del otro lado, una niña pequeña se esconde detrás de las ruinas hechas jirones, pensando que su abuelo puede vencer a Babe después de arrancarle la cola. ¿Quién hubiera pensado que todavía no sería capaz de vencer? Lo que es aún más escandaloso es que en el segundo siguiente, su abuelo se convirtió en un simio gigante dorado. Abuelo, ¿qué te pasa? La niña no es quien, es Xiaofan. Cuando ella estaba incrédula, el lado de Babe finalmente recordó una forma de cortarle la cola. El aura del simio gigante dorado era demasiado aterradora y Babe no podía estar seguro de poder derrotar a la otra parte. Además, si la otra parte tiene debilidades y no las aprovecha, no es una tontería. Babe voló rápidamente contra el suelo y rápidamente se acercó al gran simio dorado. Papá, escóndete. En la oscuridad de arriba, Guan estaba muy ansioso. No te preocupes, Kakaroto estará bien. Vegeta tocó la cabeza de Gohan, todavía sin prestarle atención a Babe, porque en la trama, el simio gigante dorado cuelga a Babe. Lo que le preocupa a Vegeta ahora es, ¿por qué esos tipos del reino del demonio oscuro no han aparecido todavía? ¿Tienes que esperar hasta que Fan esté a punto de despertar la memoria de Jetemon Kei Lo más probable es que sí, en realidad. Como dijo Vegeta. Babe fue descubierto por el Gran Simio Dorado antes de que pudiera acercarse, y luego fue atacado locamente por el Gran Simio Dorado. Un puñetazo. Una patada. Innumerables proyectiles láser de simios gigantes. El tormentoso ataque abrumó a Babe, y la bala mortal vengativa que lanzó se estrelló contra el Simio Gigante Dorado, lo cual fue inútil, e incluso despertó la ira del Gran Simio Dorado. Babe está bajo un ataque aún más intenso. En este momento, no digas que le cortes la cola a la otra parte, ni siquiera puede acercarse al simio gigante dorado. De ninguna manera. Babe solo pudo escapar. Auge. Bombardea salvajemente. El gran simio dorado ve a Babe como si estuviera viendo a un enemigo mortal y lo persigue hasta la muerte. A lo lejos, Xiaofan estaba extasiada cuando vio esto. Vamos, abuelo, abuelo, mátalo por mí. Xiaofan, no hagas ningún sonido, terminará cuando Babe lo escuche. Satanás al lado de Xiao Fan rápidamente cubrió su boquita. Auge. En la distancia, Babe fue abofeteado por el simio gigante dorado y rodó al suelo, y una bocanada de sangre brotó de su boca. ¿Cómo es eso? Escapar. Sin decir una palabra, Babe inmediatamente se levantó y huyó del área. Rugido, el gran simio dorado no pudo encontrar a Babe y comenzó a destruir por todas partes. Su poderosa aura desordenó el espacio circundante, y tan pronto como bajó, las casas en toda el área colapsaron instantáneamente. Los terrícolas que descendieron a Cibre estaban huyendo. Pero... No hay escapatoria, y muchos terrícolas mueren aplastados por casas derrumbadas o pisoteados por simios gigantes dorados. ¿Qué le pasa al abuelo? Xiaofang si estaba ansiosa, ¿cómo podría su abuelo atacar a los terrícolas? Papá, ¿cómo podría ser este el padre de GT Time and Space? En la oscuridad de arriba, Gohan también estaba ansioso. Los Saiyajin en el estado de simios gigantes perderán la cabeza y no puedo controlarme en este tiempo y espacio. con miró al simio gigante dorado de abajo y esta escena le recordó a su abuelo, quien también fue pisoteado hasta la muerte de esta manera. Escuché a mi papá decir que solo los guerreros Saiyajin superiores pueden mantener la cordura en el estado de los simios gigantes y el tío Goku parece ser un guerrero de nivel inferior, por lo que perderá la cabeza. Trunks frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacer? ¿No significa transformarse en un Super 4? Gohan está ansioso. Los tres estaban ansiosos, solo Vegeta estaba inexpresivo y su atención no se centró en el simio gigante dorado, sino que miró a su alrededor. ¿Aún no has aparecido? Vegeta no habló, y Gohan no pensó en bajar a detener al gran simio dorado, sabiendo que todo estaba en manos de su tío Vegeta. El simio gigante dorado en el suelo bombardeó por todas partes, y cada vez más personas bola murieron a sus pies, y en ese momento, apareció de repente una niña. Estaba luchando por detenerlo y las llamas casi la rocían en la boca del simio gigante dorado, pero afortunadamente la niña lo esquivó rápidamente. Esta escena dejó atónitos a las tres personas en el cielo, nunca habían visto a esta niña, y se preguntaban quién era esta niña. Sin embargo... Cuando San Ukon la vio, su mirada inexplicablemente se suavizó. Y aunque Xiao Goan también tiene un sentimiento extraño, está más preocupado por el desastre del simio gigante dorado. No es de extrañar que Son Guan reaccionara de esta manera, en realidad aún es demasiado joven. Sin contar el tiempo en Spirit Time House, la edad de San Guan es solo más de 8 años, ¿cómo puede tener el corazón para pensar tanto? Abajo, la aparición de la niña no detuvo la destrucción del simio gigante dorado, pero fue un reflejo en el agua, lo que hizo que el simio gigante dorado se detuviera. El gran simio dorado parecía tener algún tipo de obsesión con la tierra, y luchaba por escalar el alto acantilado con las manos abiertas. Un rugido salió de su boca. Parece estar diciendo algo. En la oscuridad de arriba, Vegeta también centró su atención en el gran simio dorado, y supo que el Super 4 se acercaba. ¿Cómo exactamente puedes encontrarte a ti mismo? Recuperando recuerdos. Vegeta no lo sabe, solo espera que a través de esta observación cercana, pueda encontrar una manera de encontrarse a sí mismo. Atención, Kakaroto de GT Spacetime está listo para transformarse. Vegeta abrió la boca para recordar que mientras observaba al gran simio dorado, no bajó la guardia y estaba listo para atacar en cualquier momento. Los tres escucharon el recordatorio de Vegeta y rápidamente observaron con atención la niña fue impulsada por el simio gigante dorado una y otra vez y no sé cuál fue la razón el gran simio dorado nunca lanzó un ataque fatal contra ella pero durante una de las obstrucciones de la niña el gran simio dorado se enojó abofeteó a la niña y la tiró al suelo esta escena enfureció inexplicablemente a san con y a los dos la niña fue arrojada al suelo y el contenido de la bolsa detrás de ella se filtró era un pequeño traje rojo de artes marciales la niña fue a obstruir nuevamente al simio gigante dorado, esta vez con lágrimas en los ojos y el traje rojo de artes marciales en sus brazos. Pero ella obstruyó la vista de la tierra del simio gigante dorado, y este salió disparado de una vez, volteando directamente a la niña y el uniforme de artes marciales en su mano se dispersó instantáneamente. Como resultado, fotografías escondidas con uniformes de artes marciales cayeron del aire. Era un retrato familiar de todos los que iban a la playa. El simio gigante dorado quedó atónito. Esta escena también sorprendió a las tres personas de arriba, ¿qué pasa? San Wukong también vio la foto y vio a una niña sostenida por él en este tiempo y espacio, y todos en la foto estaban llenos de sonrisas, muy cálidas. Su corazón se contrajo violentamente, era un sentimiento de angustia. Guan también estaba perdido en sus pensamientos, vio muchas caras conocidas en la foto. ¿Quién sería esa chica? Altos acantilados. El simio gigante dorado quedó atónito cuando vio la foto, y sus ojos escarlata mostraron un indicio de palpitación. Lo que me viene a la mente. En su recuerdo, se rió y dijo que aunque amaba pelear, prefería los momentos de paz con su familia. Los ojos del gran simio dorado estaban en trance, volvió a ver los ojos lastimeros de la niña y lágrimas como joyas cayeron de sus ojos. Angustia inexplicable. No pudo evitar estirar el dedo índice y atrapar las lágrimas de cristal, se lo llevó a la boca y lo probó suavemente. El sabor salado y amargo trae recuerdos de la playa, y todos se ríen cuando juegan junto al mar. El simio gigante dorado apartó suavemente a la niña y volvió a mirar el planeta azul. Todos los recuerdos en mi mente han sido recuperados. La niña es su nieta Xiafan. La tierra está esperando que él la salve. Rugido, con la emanación de Ki dorado, el simio gigante dorado estaba rugiendo. Papá, tío Goku, esto es un éxito. En la oscuridad de arriba, Trantes estaba extasiado. Aún no, lo van a hacer. Tan pronto como las palabras de Vegeta cayeron, el cielo de repente se onduló con el espacio, extendiéndose en forma circular, y luego aparecieron volutas de aura negra. La estrella ciber quedó envuelta en oscuridad por un segundo. Reino, rey, dios, reino. Ancestro, mira rápido, ¿qué le pasa a Goku? Así señaló la bola de cristal en el suelo, aturdido. En la imagen, el simio gigante dorado exuda una aura dorada y parece muy sagrado. Resultó ser el legendario simio gigante dorado. El antiguo dios rey del reino se rió. Genial, esta vez Babe está muerto. Ancestro, ¿qué quieres decir? ¿No viste el cambio en Monkey King? Se va a transformar en el legendario estado Super Four. Estado, Super Four. Sí, una vez que San Wukong llegue a este estado, su fuerza definitivamente alcanzará un nivel aterrador. Nivel, Babe, depende de cómo mueras. Justo en la escena donde el dios rey del viejo mundo fantasea con Getemon Keikin King para destruir a Babe. De repente. La bola de cristal en el suelo, toda la bola de cristal estaba cubierta con un aura negra. Ancestro, ¿qué pasa? Maldita sea, en realidad es ese grupo de tipos en el reino demonio oscuro. El dios rey del antiguo reino reconoció instantáneamente el origen del aliento. Originalmente pensó que GT Monkey King estaba a punto de llevarse a Babe, ¿quién lo haría? He pensado que hubo un accidente otra vez. Tierra. Templo celestial. GT Bobo ha estado parado en la manzana del templo durante mucho tiempo. Son realmente los chicos en el reino demonio oscuro. Cibre Star. En el alto acantilado, el simio gigante dorado estaba experimentando algún tipo de cambio. Abuelo, ¿recuerdas tus recuerdos anteriores? Xiao flotaba frente al simio gigante dorado, con el rostro lleno de alegría. Los cambios en el gran simio dorado son muy obvios y sus acciones ya están llenas de humanidad. Xiao Fan pudo ver que el simio gigante dorado estaba cambiando en una buena dirección y era muy probable que su abuelo volviera a su apariencia original en el momento siguiente. De repente, todo el cielo se oscureció instantáneamente, como si se acercara el fin del mundo, el viento y la lluvia, y la atmósfera era extremadamente deprimente. ¿Qué hay de malo en esto? Las dos pequeñas cejas de Xiao se arrugaron, temía que fuera el fantasma de Babe. Está muerta frente al simio gigante dorado y no debe permitir que Babe perturbe la transformación de su abuelo. Ja ja ja, quiero atravesar los Super 4, sueña. Una voz vino del cielo, y luego una gran abertura se abrió en el cielo, y de ella apareció un hombre: su cabello era blanco, su piel era azul, sus orejas puntiagudas y sus pupilas rojas. Se ve raro. ¿Quién eres? Xiao Fan miró al hombre misterioso que apareció de repente y estaba lista para pelear. Jajaja, ja, ja, vete a morir. El hombre misterioso se rió, levantó la mano y condensó una bomba de energía blanca. Con la aparición de esta bomba de energía, el espacio circundante se distorsionó instantáneamente y el aura de muerte recorrió toda la estrella cifra Bajo la presión de fuerzas poderosas, toda la enorme área de abajo está a punto de estallar y el alto acantilado está en peligro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Xiaofan gritó ansiosamente. Pero no importa cómo gritó Xiaofan, el hombre del otro lado no le prestó atención, pero arrojó la bomba de energía. No, no debo dejar que mi abuelo se moleste. Xiaofan sacudió la cabeza con locura, y también estaba condensando ondas de Qigong en sus manos. Sin embargo, la energía de los dos contrasta, como si hubiera un mundo de diferencia. Xiaofan estaba indefenso, ella sabía que sus fuerzas eran débiles, pero no podía con tanto. Abominable. ¿Quién eres exactamente? Abuelo, me vas a extrañar todo el tiempo. Xiao Fan volvió a mirar al simio gigante dorado y dorado y las lágrimas brotaron de sus ojos. Chocar. El poder en su cuerpo se está disparando. Esto es para usar la muerte para retrasar el tiempo del gran simio dorado. Ahora mismo, solo esperándote. En secreto, Vegeta sonrió, agitó su gran mano y la barrera espacial alrededor de los cuatro desapareció de repente. Xiao Fan, detente. Vegeta apareció instantáneamente junto a Xiao Fan y tocó la cabeza de la niña. Para ser honesto, Xiao Fan y Xiao Goan ahora tienen aproximadamente la misma altura. ¿Quién es? Xiao Fan se sorprendió por el sonido repentino y rápidamente se dio la vuelta, sus pupilas se encogieron bruscamente. Bebé. Lo principal es que Vegeta en este tiempo y espacio ha sido poseído por Babe, por lo que Xiao Fan reaccionará de esta manera. Niña, espera hasta que acabe con él. El misterioso hombre al frente ya había lanzado una bomba de energía y Vegeta bloqueó el cuerpo de Xiaofan. El color de su cabello instantáneamente se volvió carmesí y luego volutas de aura blanca rozaron su cuerpo. Super Saiyan más estado de libertad. La primera capa de poder en el reino de los ángeles. Vegeta apretó los puños y corrió hacia adelante. El puñetazo choca con la bomba de energía del misterioso hombre. Estallido. Sacude la tierra. Una luz blanca cruzó el cielo y todo el cielo oscuro se iluminó. El ataque del misterioso hombre desapareció. Reino rey dios reino. Ancestro, ¿qué hacer? Piensa rápidamente en una manera. De ninguna manera, ¿quién hubiera pensado que los chicos del Dark Demon Realm vendrían a causar problemas? Es odioso. Ancestro, mira rápido. Mira lo que. El dios rey del antiguo reino mostró una mirada desesperada, y cuando escuchó las palabras de Hebeit, todavía miró la bola de cristal en el suelo. Vegeta, Trunks y otro reino no. No, Vegeta es dimensional. Dimensión divina. Resulta que el dios anterior era él, no, el anillo en sus manos y en las de Trunks es un anillo de espacio-tiempo. Patrulla del tiempo y el espacio. Ja ja ja, joven, nuestro rey mono en el tiempo y el espacio ha sido salvado. Toda la estrella Cifra estaba temblando, hasta que la luz intensa desapareció y la figura de Vegeta desapareció. ¿Cómo es eso posible? El hombre misterioso quedó atónito y el ataque directo en realidad fue destrozado por un puñetazo de un tipo que apareció de repente. Mira, la subordinada de Toba, pertenece al campo del reino del demonio oscuro. Estoy en lo cierto. Vegeta apareció frente a Mira, mirándolo con los ojos entrecerrados. En la vida anterior, este tipo era un humano artificial creado por Toba, perteneciente al personaje del fandom de Dragon Ball, pero no esperaba que el mundo de Dragon Ball realmente lo tuviera, y Toba lo envió aquí. Su poder está en la cuarta capa del reino de los dioses. Vegeta miró a Trunks. Si no hubiera seguido el tiempo-espacio de GT, este niño, Trunks, definitivamente no podría vencer a Mira, e incluso podría morir en manos de Mira. De acuerdo. Es bueno seguirlo. Vegeta. Mira frunció el ceño, no esperaba ser descubierta por la patrulla del tiempo y el espacio, si la persona que venía era Trunks, estaría bien, pero no esperaba que el padre y el hijo de Vegeta se unieran. Vegeta este hueso duro, esto es un problema. Mira, estás aquí para evitar que Kakaroto se transforme en un Super 4. Hmph. ¿Crees que te lo diré? Mira, se burló. ¡Qué boca dura! ¿Lo sabe tu maestro Toba? Vegeta se rió. ¡Jajaja! Ja, ja, desde la última vez que Toba fue Jin, no ha vuelto a aparecer. ¿Qué pasa con tu maestro? Me tiene miedo. Mira. No. Fue descubierto por Vegeta. Vegeta sonrió, como el rey del tiempo, ni siquiera pudo detectar este pequeño movimiento de la otra parte, simplemente tomó un trozo de tofu y lo mató. Un gran gesto de tu mano. El poder del espacio-tiempo en el cuerpo estalló, la luz plateada brilló y todo el espacio de Cifrestar quedó aprisionado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? Mira estaba estupefacta. Descubrió que no podía usar el anillo oscuro del espacio-tiempo para atravesar el espacio, por lo que no podía escapar. Imposible, solo el dios rey del reino del tiempo tiene tal habilidad. ¿Cómo lo hiciste? Mira sacudió la cabeza como loca. Papá, ¿quién es? Trunks voló hacia Vegeta y le preguntó. Vegeta dijo a la ligera, el humano artificial creado por Toba, afortunadamente vine contigo, de lo contrario, con tu fuerza, podría morir en un instante. Es tan poderoso. Tonterías, él tiene el poder de la cuarta capa del reino divino. Sanuukon y el pequeño Gohan también volaron aquí, y Sanuukon saltó para intentar. Vegeta, ¿me dejas ir a hablar con él? Los cuatro abandonaron el lado de Xiao dejando a Xiao solo mirando hacia adelante desde el precario acantilado. Abuelo, Vegeta, Trunks y ¿quién es ese niño? Xiao Fang miró la apariencia de varias personas y se quedó atónita al instante, y volvió a mirar al simio gigante dorado que aún se estaba transformando. ¿No está mi abuelo ahí? ¿Cómo es que hay otro abuelo? El melón cerebral de Xiao Fan está zumbando. Anteriormente, Vegeta escuchó las palabras de Sanuokon y no pudo evitar reír y regañar. ¿Por qué olvidas el propósito de venir aquí? No vuelvas atrás y descubre cómo transformarte en Super Four. Super 4. Cierto. Además de corregir la historia distorsionada, el propósito de su venir aquí es ver cómo de repente superaron al cuarto. Los tres regresaron rápidamente al lado de Xiaofan y observaron el proceso de transformación del simio gigante dorado con una mirada seria. Xiaofan también estaba confundido por este tipo, ¿qué es esto? Más adelante, Vegeta giró la cabeza y dijo fríamente, piensa en cómo morir. ¿No eres un patrullero del espacio-tiempo? ¿Quién eres? Mira, estaba cegado, no podía escapar. Va a morir a manos de este tipo. Está bien, muere. Vegeta no desperdició más saliva, también tuvo que observar el proceso de transformación de Superfor. El aire estaba de repente se llena con una aura helada. Mira siente que algo anda mal y corre. Ya que no puedes escapar de este tiempo y espacio, escapemos primero de este campo estelar. Mira desapareció en un instante. ¿Escapaste? Vegeta se burló y dijo. Congelados. Sumido. El vasto poder del espacio-tiempo estalló en su cuerpo, y el espacio originalmente aprisionado se congeló instantáneamente, y todo en Cifrestar dejó de moverse, como si el tiempo hubiera sido suspendido. Incluso el simio gigante dorado que se estaba transformando no había cambiado de ninguna manera. Y mira también apareció en el aire. Obliterar. Vegeta no usó el poder físico, sino el poder del tiempo y el espacio. Levantó la mano, reunió aquí en una espada y el poder del tiempo y el espacio formó una espada afilada en su mano. Vegeta flanqueó su espalda y lanzó su brazo violentamente. Aviones. La espada del tiempo y el espacio atraviesa el cielo. Este movimiento es similar al que se trató anteriormente con los ángeles. El cielo y la tierra están eclipsados. El poder del tiempo y el espacio era como el poder de causa y efecto, y Mira fue golpeada, convertida directamente en una pequeña luz de estrella y disipada en Meru. Es decir, el poder espacio-temporal actual de Vegeta no es lo suficientemente fuerte, si a Kuronoya se le permite realizar este movimiento, todo Mira en el tiempo y el espacio será eliminado instantáneamente. En la actualidad, Vegeta solo puede borrar el tiempo y el espacio actuales de Mira, que todavía está demasiado lejos aún tienes que fortalecer el poder del tiempo y el espacio de cultivo vegeta suspiró y después de levantar el congelamiento del tiempo y el espacio regresó al borde del alto acantilado aferrándose al simio gigante dorado son goku vegeta gohan trunks los cuatro saiyajin miraron al simio gigante dorado como locos sus ojos hicieron temblar a Xiaofam. quiénes son estos tipos qué quieren hacer no te metas con su abuelo Pronto, el simio gigante dorado finalmente tuvo un nuevo cambio y sus ojos escarlata brillaron con un rastro de extrañeza. Era como si dos figuras brillaran en sus ojos: uno grande y otro pequeño. Dos GT Monkey King se están fusionando. Al ver esto, el ceño fruncido de Vegeta finalmente se aflojó, como si hubiera pensado en algo. Y Sanu con él los tres parecían confundidos. ¿Cuál es la situación? Entonces. El campo magnético alrededor del alto acantilado de repente se volvió desordenado. Los iones eléctricos libres de espacio son afectados por el campo magnético, formando una serie de arcos eléctricos tortuosos, latiendo constantemente. Sonido crujiente. Auge. El precario acantilado finalmente no pudo sostenerse y comenzó a colapsar. Ahumado. El gran simio dorado quedó cubierto por él y, cuando el alto acantilado se derrumbó, desapareció por completo. Abuelo. Xiaofan extendió la mano y gritó. Con tantas piedras cayendo sobre el simio gigante dorado, su abuelo no morirá aplastado. Bien. Quería volar para encontrar a su abuelo. Vegeta la agarró y sacudió la cabeza. Xiaofan, está bien. Cariño, déjame ir, voy a buscar a mi abuelo. Xiaofan luchó por liberarse de la mano de Vegeta, pero no pudo. Bebé. Los tres de San punto, punto, punto. Trunk se rió. Niña, mi padre no es babe. Trunks, tu papá está poseído, es babe, no te dejes engañar por él. Xiaofan no creyó las palabras de Vegeta de todos modos y todavía estaba luchando. Está bien, Kakaroto, está bien, mira abajo. Vegeta soltó la mano de la niña y señaló la nube de humo que se disipaba debajo. Xiaofan quedó atónito y rápidamente miró hacia abajo, y Trunks también miró hacia abajo. El humo se disipó gradualmente y una figura del tamaño de un adulto apareció lentamente en el humo. Pelo negro del chal. Ojos dorados. La parte superior de su cuerpo desnudo estaba cubierta de pelo rojo y una cola roja se movía salvajemente detrás de su trasero. Esto es. Xiaofang flotaba en el cielo, y toda la persona pareció perder la cabeza. Ella voló hacia abajo lentamente, sus ojos cada vez más calientes. ¿Es abuelo? fan no podía creerlo, pero la silueta de la otra parte era exactamente la misma que la de su abuelo. Fan. Gritó la figura roja. Sonido familiar. Era su abuelo quien tenía razón, solo su abuelo la llamaría en ese tono. Auge. Arrebatos emocionales. Abuelo. Xiao Fan voló violentamente hacia Jetemonkei King, y kei King la abrazó ferozmente. El abuelo está bien. Wow, me asustó muchísimo, casi pensé que, abuelo, te habían aplastado. Getemon King. Punto punto punto. Qué imagen tan conmovedora, es realmente bueno decir algo tan triste. Abuelo, eres tan guapo. Xiao Xiaofang se liberó de los brazos de GT Sanulcon, juntó sus manos y lo miró con ojos estrellados. Jajaja. el estado del abuelo se llama Super Saiyan 4, Babe ya no es mi oponente, mataré a Babe más tarde y te vengaré. Fantástico. Espacio aéreo. Los cuatro dieron vueltas. Sanulcon vio la aparición de GT Sanulcon y abrió mucho la boca. Es realmente lo que está registrado en la información, lleno de cabello rojo, la fuerza ha llegado a lo básico y no hay diferencia con la gente común. Esta es la sublimación del linaje, y el cacaroto de este tiempo y espacio ha roto los grilletes del linaje y nunca soportará la carga de la transformación en el futuro. Vegeta cruzó las manos y dijo a la ligera. El estado Super Four es un nuevo comienzo en la serie Super Saiyan. Antes de eso, ya fuera Super 1, Super 2 o Super 3, que estado necesitaba soportar una carga enorme y el consumo era extremadamente enorme. Y es una etapa que llega con más violencia que una etapa. Solo llegando al Super Four podremos volver a lo básico. No habrá más que mantener este estado, como una persona normal. Monkey King quiere bendecir el estado de libertad en la serie Super Saiyan, y solo Super Four y superiores pueden hacerlo. Papá, el tío Goku parece ser una persona común y corriente, no puedo sentir su respiración. Trunks miró a los dos nietos de abajo y frunció el ceño. Sí, el estado Super 4 es demasiado perfecto, el Real King Fist puede resistirlo, y el estado cómodo también puede resistirlo, se puede decir que puede soportar cualquier aumento de habilidad, si cultivas la dimensión nuevamente, el poder ser inimaginable. Vegeta se emocionó. Tío Vegeta, todavía no sé cómo atravesar los Super 4. Dijo Gohan con cara de amargura. Goan, todavía no sé cómo abrirme paso, en este tiempo y espacio, no acabo de mirar esa foto. Como de repente tuvo éxito. Sanuukon sonrió impotente. Está bien, hablaremos. De Vegeta miró hacia abajo y dijo a la ligera. Bajando al suelo, Xiao Fan fue sostenido por Jete Sanukon. Ella le dijo algo al oído. Vegeta Sanurukon miró a las cuatro personas que flotaban arriba. Posteriormente, Gete Monkey King voló hacia el cielo con su nieta en sus brazos. Al lado de Vegeta y los demás, se miraron. Si no me equivoco, no deberías ser de este tiempo y espacio. san Sanurukon miró a todos y mostró una leve sonrisa. Abuelo. Xiaofan, has olvidado que te hablé antes sobre el futuro Trunks. ¿Eh? Todos le dijeron antes que hubo una vez un Trunks en el tiempo y el espacio futuro que vino aquí y le trajo medicinas para las enfermedades cardíacas a su abuelo. Su abuelo no murió de un infarto. Cuando se trata del espacio-tiempo futuro del espacio-tiempo GT, este espacio-tiempo futuro es diferente del espacio-tiempo futuro de Trunks actual. Hay tres espacios-tiempos principales, y estos dos espacios-tiempos futuros son en realidad espacios-tiempos paralelos extendidos desde el espacio-tiempo principal. Xiao se sorprendió de repente, y luego reaccionó y se sorprendió gratamente. ¿Este Vegeta realmente no es babe. Vegeta 2. Punto 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 todos. Punto punto punto. Ignorando a la niña, Vegeta miró a Gethmon, Kim. Sus palabras hicieron que Vegeta sonriera levemente. Este tiempo y espacio, Kakaroto, y que está bastante en línea. Sí, estoy Vegeta de otro tiempo y espacio, Kakaroto. Hola, Kakaroto. Jete sanudo se quedó atónito y luego sonrió gentilmente. El título familiar, solo el orgulloso príncipe lo llamaría así. GT sanudo con miró a sanudo junto a él. Tú. Sí, soy tú en otro tiempo y espacio. Sanukon y GT Sanukon se miraron. El estado Super es realmente aterrador, la otra parte no expuso su poder, pero el subconsciente le dijo que no debía ser el oponente de GT Monkey King. GT King asintió, también sintió que el otro tiempo y espacio de sí mismo era muy poco simple. Miró al pequeño Gohan a su lado nuevamente, voló. Y tocó la cabecita del pequeño Gohan. Jeje, todavía es lindo cuando era un niño. Guan parece tener solo unos 8 años y, según la historia, Guan acababa de matar a Sharu no hace mucho. GT con se miró a sí mismo en otro tiempo y espacio, pero no esperaba haber crecido hasta este punto en este momento. ¡Qué terrible! Xiao Fan estaba en los brazos de Sanuducon y se preguntó: Abuelo, ¿quién es? Ella. Ya había aprendido sobre el tiempo y el espacio futuros de boca de todos, por lo que rápidamente aceptó el hecho de que estas cuatro personas eran personas en otro tiempo y espacio. Sin embargo, ella reconoció a todos los presentes, pero ¿quién era ese pequeño mocoso? ¡Ja, ja, ja! Al escuchar las palabras de Xiaofan, Vegeta, Son Goku, Trunks y GT Son Goku se rieron. En cuanto al pequeño Gohan, parecía incrédulo, porque esta pequeña niña se llamaba GT Taiman Space Grandpa, entonces, ¿no es esta pequeña la hija del hijo de GT Son Goku? Piénselo de esta manera, ¿no es esta niña su propia hija? De hecho, ¿cómo puede ser? Gohan quedó atónito. Las cejas de Xiaofan se fruncieron levemente, ¿de qué te ríes? Ja ja ja. Tan pronto como Xiao Fan habló, todos se rieron aún más fuerte. Vegeta miró la mirada confusa de Xiao Guan, luego miró a Xiao Fang y bromeó. Su nombre es San Gohan, niña, ¿de qué crees que nos reímos? ¿Son Guan? ¿No es ese el nombre de mi padre? Van. Xiao Fang parecía haber sido golpeado por un rayo, y toda la persona estaba conmocionada por fuera y tierna por dentro. ¿Papá? ¿Es mi papá en otro tiempo y espacio? Xiao Fang mostró una expresión desagradable. Lo principal es que su abuelo ha pasado de ser un niño pequeño y pedo a un chico grande y guapo, pero ahora tiene un padre con un niño pequeño y pedo. Omi. Solo mátame. Xiao Fan se cubrió la cara y quiso llorar sin lágrimas. Xiao Goan dio vueltas y miró a Xiao Fan en los brazos de GT Sanucon. Eso, ¿eres mi futura hija? GT Sanucon volvió a tocar la cabeza del pequeño y dijo con una sonrisa. Ja ja ja, ella es de hecho tu hija. A GT Monkey King no le preocupa que decirlo afecte el desarrollo de la historia, porque su tiempo y espacio y el tiempo y espacio de Xiao Goan no son el mismo tiempo y espacio en absoluto, por lo que no afectará nada. Guan estaba estupefacto, de verdad. Bueno, en el futuro, el tío Vegeta te llevará a buscar a tu esposa y también tendrás tu propio Xiaofan. Vegeta miró al pequeño y bromeó. El rey mono y Trunk se rieron graciosamente. Trunk se rió y, como resultado, con no parecía un padre y, de hecho, se rió. Por un tiempo, las caras de Xiao Goan y Xiao Fang estaban rojas como manzanas maduras. GT King miró a Vegeta y se preguntó, por cierto, Vegeta, ¿quién era esa persona hace un momento? Cuando se transformó, en realidad estaba despierto, y vio aparecer de repente a un tipo tan fuerte como Babe, y pensó que iba a tener frío. Está bien. Afortunadamente, en... Otro, tiempo y espacio, Vegeta salió para detener al tipo, de lo contrario, habría resultado gravemente herido incluso si no muriera. En cuanto a transformarse con éxito en Super Four, es aún más imposible. Vegeta, naturalmente, sabía de qué estaba hablando GT Sanucon y habló. Él es una persona del reino del demonio oscuro. Vegeta tiene razón. Será mejor que resuelvas a Babe primero o no puedo evitar hacerlo. Sanucon apretó los dientes, aunque GT el espacio-tiempo no tiene nada que ver con él. Después de todo, el resultado final estaba tocado y realmente no podía calmarse. Cuando se trata de Babe, incluso San está tan enojado y mucho menos GT Sanulcon, ha visto a sus familiares ser poseídos. Estallido. Toda la estrella sibes se levantó de repente con una intención asesina, mirando al GT Monkey King, Vegeta frunció el ceño, el rey mono en este tiempo y espacio es un poco aterrador, ¿a que ha llegado? Monkey King también miró a GT Monkey King, este tipo Xiaofan, quédate con otro abuelo, iré a matar a Babe ahora. Los ojos de Gete estaban llenos de intención asesina, tomó a Xiaofan en las manos de Sanurukong, se dio la vuelta y se preparó para ir al centro de Cyberstar. Ese Babe debe haber huido allí. Ten cuidado, escucha a Trunks, no podemos ayudarte en este tiempo y espacio, así que solo podemos confiar en ti. Sanurukong abrazó a Xiaofan y dijo con seriedad. Sí, tío Goku, no podemos ayudarte mucho, tenemos que confiar en ti mismo. Dijo Trunks. Abuelo, tienes que venir. Xiao Fan estaba en brazos de otro abuelo, no había ninguna extrañeza y ella también se sentía muy unida. MMM. GT Monkey King sonrió con maldad y luego desapareció. Papá, vamos. El pequeño Gohan finalmente dejó de ser tímido y gritó mientras miraba al desaparecido GT Goku. Bueno, aunque no podemos ayudar, también podemos ver la obra. Vegeta sonrió y dijo: Vayamos y echemos un vistazo. Vegeta. Estaba a punto de irse. Xiao Fan se soltó de los brazos de Sanuru y rápidamente dijo: Abuelo Vegeta y mi abuelo, llévense a mi abuelo. Xiao Fan señaló al suelo. Hablando del abuelo de Xiao Fan, San Uukong, Trunks y Xiao Gohan de repente se interesaron. Les gustaría ver quién es el abuelo de Xiao Fan. Especialmente Goan, sus ojitos son muy serios y quiere ver cómo es su suegro en el futuro. De esta manera, en el futuro, no tendrá que llevar al tío Vegeta con su esposa, podrá ir él mismo. Afortunadamente, Vegeta no sabía lo que estaba pensando el pequeño, de lo contrario le habrían divertido los pensamientos del pequeño. En el suelo, vi una cabeza explosiva escondida detrás de las ruinas destrozadas, y parecía preocupado, obviamente preocupado por la comodidad de Xiaofan. Este hombre no es otro que Satanás. Al ver, la aparición de Satanás, los tres se quedaron en silencio por un instante, este viejo parecía tan lascivo. Entonces llévalo contigo. Vegeta sonrió, no tenía una opinión sobre Satanás. Aunque en el anime. Y se hizo amigo de Majin Buu, y también fue sincero con Majin Buu. Después del nacimiento de Xiaofan, Satanás le dio todo su amor a Xiaofan. Estas cualidades fueron suficientes para que Vegeta cambiara de opinión sobre Satanás. Gracias, abuelo Vegeta. Xiao Fan sonrió cortésmente, su linda apariencia hizo que el amor del abuelo por el rey mono junto a ella se inundara por completo. Trunks miró a Xiao Fan y luego a Xiao Goan, e instantáneamente sintió que su hermano mayor Goan no era malo para tener este tipo de hija. Voy a criar a mi abuelo. Xiao Fan estaba a punto de irse. No es necesario, mírame, sube. Vegeta agitó su mano y Satanás en el suelo de repente se elevó en el aire. ¿Qué está pasando? Xiao Fan, salva a tu abuelo rápidamente. Satanás cerró los ojos, casi tenía miedo de orinar, como pudo volar de repente. Pronto, Satanás fue trasladado al lado de Xiao Fan, y Xiao Fan miró a Vegeta con incredulidad. Esto. Ella no podía sentir la existencia de quien en absoluto, como este abuelo Vegeta trasladó a su abuelo aquí. De hecho, Vegeta usó el poder espacial, movió a Satan al aire y colocó una placa espacial para que Satan pudiera flotar en el aire. Abuelo, está bien. Xiaofan reaccionó, no tenía buenas vías respiratorias, la reacción de Satanás la hizo perder la cara, de repente se sintió un poco avergonzada. ¿Eh? ¿Está bien? Satanás abrió los ojos, se dio unas palmaditas en el pecho y estaba a punto de decir, cuando de repente se vio suspendido en el aire, tembló violentamente y rápidamente saltó sobre Xiaofan. Todos. Xiaofan. Punto punto punto. Satanás, baja, puedes quedarte en el aire. Después de que Vegeta terminó de hablar, no dijo nada más, porque ya había una explosión en el centro de Cifrestar, y era está claro que GT Son Goku y Babe habían intercambiado sus manos. Vegeta agitó su gran mano y el espacio cambió. La multitud se trasladó al centro de Cifre Star. Hay una torre alta en el centro de Cifrestar, que está llena de edificios industriales. Tecnología. En el aire, GT Monkey King está luchando contra Babe. Van. Van. La colisión produjo poderosas olas que variaron toda la estrella de Cifre, y la estrella de Cifre estaba temblando, y el océano de arriba se inundó con enormes olas. Es como el fin del mundo. Revenge de Adbomb. Una bomba de energía negra con un diámetro de 100 metros apareció de repente en el cielo. El vasto aliento de la muerte era abrumador, como si los demonios del infierno se arrastraran desde el abismo hacia el mundo, haciendo que la gente tuviera miedo. ¡Qué poder tan aterrador! La respuesta es sí. Pero duro. El poder de Babe está en la cuarta capa del reino de los dioses. Sanucon entró en un estado de tranquilidad y su poder también estaba en la cuarta capa del reino de los dioses. Con el mismo nivel de fuerza, todavía es demasiado difícil para Sanucon resistir el golpe total de los demás. Sin embargo, está en un estado cómodo, no hay necesidad de golpear fuerte, porque su reacción y velocidad son suficientes para vencer a Babe.